Donem inici a aquesta jornada d'avui que hem organitzat conjuntament amb el Clúster Digital de Catalunya i nosaltres, el Packaging Cluster. Benvinguts a tots i moltes gràcies a tots els participants i especialment als ponents que tenim avui. Comencem aquesta jornada que inicialment s'havia de fer de manera presencial en el Congrés del Pick and Pack i degut a la pandèmia i les restriccions que en deriven, doncs, no va ser possible, no? Però la temàtica de la sessió i l'oportunitat de lligar-la amb un grup de treball i un estudi que hem elaborat des del clúster i que la Mireia explicarà una miqueta, ens va semblar que era interessant doncs, plantejar-la igualment i dur-la a terme i per això estem avui aquí i esperem que en traieu tot el profit que haguéssim pogut treure de manera presencial. Recordeu que es poden anar llançant totes les preguntes a través del chat i es compartiran amb els ponents al final de les seves presentacions. I també hi haurà una part doncs, de debat i així on es compartiran no només respostes a les possibles preguntes que sorgeixin durant les ponències, sinó també que es pot debatre amb possibles actuacions lligades a convocatòries que tenim properes per iniciar projectes d'innovació. Sense més, jo dono pas al Cristian, que dinamitzarà la sessió. Moltes gràcies i benvinguts de nou. Gràcies, Mònica. Gràcies als ponents. Gràcies a les ponentes per estar aquí. I també a la gent registrada doncs, que s'acaba de connectar. La sessió, com veureu, serà una... anirem combinant català i castellà. Així que no, crec que no suposarà un problema per ningú. El clúster està molt content de participar amb el packaging en activitats com aquesta. Com deia la Mònica, la sessió en si representa un repte, no? No, perquè el context ha fet que d'una idea original s'anés transformant fins a la taula de debat que portem a terme avui. Des del clúster digital, igual que des del packaging clúster, la razón de ser es dinamizar actividades para el sector que representamos. En este caso, packaging tiene un foco muy, muy, muy concreto e importante. Y desde el clúster digital, en cuanto a poder aportar soluciones por parte de empresas que desarrollen soluciones tecnológicas y digitales, pues es eso, nuestra razón de ser. Una de las sesiones, esta, en la cual pretendemos que sea lo más abierta posible. Una, en cuanto a la información que compartirá Mireia, que yo creo que es muy importante y que le da mucho foco no solo a los retos, sino a las oportunidades. Y por parte de las empresas que participarán hoy, pues igual, porque digamos son las que digamos que aportan soluciones y digamos nos permite, ¿no?, inspirarnos o abrir la visión de cara a encontrar soluciones. Si me confirmáis si podéis ver la pantalla. Mónica, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Cristian, perfecto. Genial. Y veo que hay gente esperando en el lobby. ¿Podéis dar acceso? Aquí lo que hago es compartir el orden de intervenciones. En primer lugar, no sé si hay alguien con un retorno o con un... Ok. ¿Me oís? Sí. Perfecto. Comparto con vosotros la agenda. Es decir, en primer lugar, aparte de estas presentaciones preliminares que hacemos Mónica y yo, Mireia Andreu, Innovation Manager y Cluster Packaging, la presentación del grupo de trabajo y de los retos y oportunidades que os comentábamos antes. Y luego daremos paso a cuatro profesionales expertos en su actividad, como es Joaquín Carretero de Nunsys, Pedro Sánchez de Plain Concepts, Berta Carulla de 3D Click y Andreu Araque de Dila. Andreu, perdona que no he puesto Dila en negrita, lo corregí. Y más tarde, pues lo interesante es que las aportaciones y explicaciones de cada uno de ellos, pues eso, se generen preguntas, ideas, comentarios que, por favor, os invitamos a que los trasladéis a través del chat y Mónica y yo los iremos recogiendo
para compartirlos con los ponentes. Así que sin más dilación, doy paso a Mireia. Mireia, muchas gracias. Perfecto, Cristian. Creo que... Uy, es mi presentación, ¿verdad? ¿Me ha la presentación? Sí, sí, Mireia, perfecta. Vale, vale, perfecta. Bueno, pues... Pues bon dia a tots, els que heu anat arribant ara, gràcies per estar aquí un dia d'avui. I res, avui jo us vinc a parlar del grup de treball de la indústria 4.0 que volem engegar des del clúster. Vale? Us faré una mica de context per què volem fer aquest grup de treball, us explicaré en què consisteix aquest grup de treball, quina funció volem que tingui el grup, i com dinamitzarem el grup, una mica els objectius que tindrà fer aquesta unió, i després també possibles eixos de treball i els participants que ja hem començat a identificar del clúster, que ja sabem que voleu participar en aquest grup. I després us explicaré, com bé comentava el Cristian, un tema dels ajuts públics que sortiran en breu i us faré un petit resum de com funcionen. Bé, el context, com ha explicat la Mònica a l'inici, l'any passat vam començar un estudi d'Indústria 4.0 amb Eurecat, que l'hem acabat a principis d'aquest any, no? I que l'objectiu que tenia era identificar oportunitats i projectes en la indústria 4.0 dins de la cadena de valor del sector del packaging, no? I tot l'ecosistema que tenim muntat entre els clústers. Llavors, bàsicament el que vam fer és detectar uns reptes, quins són els temes més, els punts de dolor, com bé es posa aquí, i les necessitats que té el sector per promoure la digitalització i la transformació de les empreses del sector de l'envàs i l'embalatge, no? I després, durant aquest estudi, vam identificar i prioritzar alguns dels temes que creiem que serien importants potenciar en temes de digitalització i d'indústria 4.0 des del clúster. A part d'aquest estudi, també tenim identificats que hi ha una mica de mancances dins del clúster amb activitats o projectes relacionats sobretot amb els sectors que estan marcats, com són els de matèria prima, els de maquinària, també els d'envàs terciari o robòtica, no? I creiem que com a clúster hem d'englobar totes les empreses que formem part. Llavors, la idea de crear aquest grup de treball és identificar quines són les activitats, projectes i jornades que podríem fer per intentar englobar tot el sector. Per altra banda, aquest grup també el volem iniciar molt properament, ja que, com bé se sap i com bé segurament haureu sentit a tot arreu, no? Venen els nous fons europeus Next Generation, els quals estan molt focalitzats, a part d'eficiència energètica, a la digitalització de les empreses. Llavors, és important tenir aprendre què tenim en el sector, què és el que es necessita, per tal de poder mirar d'encaixar en projectes de Next Generation, els quals aniran lligats amb l'oficina de projectes que més endavant també us presentarem d'un nou servei que engegarem des del clúster. Llavors, dit això, què és el grup de treball? El que volem fer és un espai per estar actualitzat sobre temes relacionats a la indústria 4.0 i la digitalització, poder millorar el coneixement i generar oportunitats entre els membres de l'entitat, tant del grup com tots els socis del clúster, generar networking amb temes més especialitzats i més específics de la digitalització, i després doncs, crear mínim dues jornades anuals, trobades, per parlar doncs, sobre quins projectes es poden fer, com dinamitzar una mica el clúster en aquests àmbits, no? I llavors és una mica el que es vol crear amb aquest grup de treball. No és que es vulguem donar feina amb els socis, sinó simplement és intentar generar contingut perquè és veritat que nosaltres entenem bastant de sector, no? Però al final hi ha molts termes que queden una mica
bueno, no tenim l'especialitat en tots els àmbits, no? Llavors, necessitem de l'ajuda dels socis per poder crear aquestes activitats i crear contingut pel sector. Llavors, la funcionalitat d'aquest grup, el que volem és això, aglutinar els interessos i donar resposta a les necessitats que hi hagin en aquest àmbit. També generar sinergies i la creació de projectes, com he dit anteriorment. També entendre quines són les principals inquietuds i com des del clúster es podem ajudar a redirigir aquestes inquietuds, no? A mirar doncs, potser fons per fer aquests projectes o trobar l'empresa o les empreses per fer aquesta col·laboració i generar innovació a les empreses. També connectar els agents claus en diferents àmbits, no? I també, sobretot, estar al dia de l'actualitat del que passa en el sector de la digitalització. Llavors, com farem aquest grup? Com ho farem? Pues tindrem un petit comitè principal, els quals estem començant a parlar amb ells, amb els que intentarem tenir més contacte des del clúster, fer un focus grup per veure els interessos i crear bon contingut per a aquestes sessions de trobada que volem generar, no? Poder dotar també a tots els socis d'activitats més relacionats amb la indústria 4.0 i la digitalització i sobretot crear activitats experiencials, ja que quan ens puguem començar a reunir, que esperem que sigui d'aquí d'entre poc amb lo del mobile, ja veiem que comencem a obrir-nos una mica més, tot i que amb precaució, fer activitats més experiencials, no, per enfortir aquest networking i lligams entre els membres del grup. I després volem generar una plataforma per intentar interactuar entre tots els que vulgueu formar part d'aquest grup, per intercanviar idees, per intercanviar notícies, per informació, no? I crear com una espècie de, sí, de grup i lloc per interactuar. Els objectius específics d'aquest grup és realitzar això, ja us ho he dit abans, però dues reunions anuals, no volem crear molta activitat, però sí que sigui una activitat molt específica i molt concreta i que sigui d'interès per tots. Generar activitats també, a part dels grups de treball, generar activitats per tots els membres del clúster. Després també volem promoure estudis, tallers i coneixements sobre aquesta temàtica, creiem que anem una mica coixos des del clúster. Generar també l'espai, no? I també fer un enviament periòdic de notícies, contingut, no? Creació de contingut per estar actualitzats en tot el que passa amb la digitalització i la indústria 4.0. Després, els possibles eixos de treball que a través de l'estudi que us comentava abans hem detectat, que serien la visió, bueno, els que esteu aquí, la gran majoria ho coneixeu millor que jo, així que els eixos són, bueno, doncs això, visió artificial, automatització, digitalització, robòtica, impressió 3D, servitització, big data, intel·ligència artificial, entre moltes d'altres, eh? Això és el que volem una mica determinar a la primera reunió que volem fer del grup de treball al setembre, que ho estem encara parlant, ho volem fer amb una empresa que encara no puc dir el nom, però que està aquí avui amb nosaltres. I el que això, volem determinar quins eixos de treball, aquests són els que nosaltres hem detectat, però creiem que potser hauríem d'acotar una mica més o com ho treballem cada un d'ells, no? I a partir d'aquí doncs, començar a generar tot el contingut que us comentava. Llavors, dins del clúster, alguns aquí no formeu part del clúster, però bueno, aquestes són les empreses que hem detectat o que ens han dit que volen formar part o que han estat amb nosaltres en l'estudi d'Eurecat que creiem que seria interessant que formessin part del grup de treball que ja els hi hem comunicat, no? Però bueno, aquest seria com una mica els noms de les empreses que més o menys volem que s'està veient que formaran part o que hi ha hagut interès per formar part. I bueno, que estarà oberta a tots els socis que vulguin formar, que vulguin participar en activitats d'Indústria 4.0 i
i això serà una mica la idea d'inici d'aquest grup de treball. Per què també aquest grup de treball, no? Al setembre, a principis de setembre, tornen a sortir els ajuts de les AEIs, al qual el Clúster Digital i nosaltres estem certificats per el Ministeri per poder generar projectes. Aquests ajuts, pels que no ho sapigueu, està dirigit a totes les empreses que formen part dels clústers que estan acreditats per les AEIs. Llavors, el que intenta és generar projectes d'innovació. Llavors, avui és un bon dia, no?, per veure quines connexions podem tenir, no?, i intentar col·laborar conjuntament amb tot el tema de digitalització i indústria 4.0, que és el que s'enfoca als ajuts. Llavors, per explicar-vos una mica ràpid els ajuts, que encara no han sortit les bases, però no seran massa diferents de les que van sortir ara a principis d'any, que ja vam presentar els primers projectes. Els projectes han d'estar relacionats amb indústria 4.0. Els projectes han de ser en col·laboració amb diverses empreses del mateix clúster o de diferents clústers, però han d'estar acreditats. El clúster ha d'estar acreditat per les AEIs. Si no està acreditat, no pot entrar en el projecte. Bueno, pot entrar, però no pot accedir als ajuts. Una participació mínima del 30% de pimes. I els clústers hem d'anar com a socis també dels projectes amb un mínim de 10, que creiem que aquest percentatge baixarà. Llavors, la intensitat de projectes depèn una mica de la tipologia de projecte que es presenti, no? Els estudis de viabilitat, la intensitat d'ajuda, és a dir, els diners que es donen a fons perdut és del 50 o del 70%, i després hi ha la segona part de projectes, que és de desenvolupament d'activitats innovadores, que està entre el 40 i el 80%. Això depèn una mica de la tipologia de projecte, de la tipologia d'empresa. Si és una pyme, si és una gran empresa, doncs el percentatge varia una mica. La presentació, us hem deixat les bases d'anteriors, perquè si algú ho vol veure, doncs quan es passin les presentacions ho pugueu tenir. Què més? Dins de la nostra web tenim diversos exemples de projectes que hem presentat prèviament, no? Són projectes normalment de proves pilot col·laboratius que incorporen alguna cosa de tecnologia en el procés industrial. Els casos elegibles per poder realitzar aquests ajuts normalment són personal, bàsicament, que estigui entre els grups de cotització 1, 2 o 3, això és bastant important, i que tingui una titulació superior, FP o superior, o d'universitat reglada. Llavors, també els gastos elegibles també són la subcontractació amb serveis de consultoria o assistència. I es pot demanar fins a, aquí posa 18, però aquest any van baixar, que és fins a 15.000 euros i no es necessiten 3 pressupostos. Després, aquesta segona vegada d'ajudes que venen de les AEIs, a la primera tongada vam tenir 8 milions, ara obren una nova convocatòria amb 20 milions d'euros. És un bon moment per presentar projectes. Són projectes de curta durada, perquè tindrem 5 mesos per executar, quasi. Però bueno, és un ajut que a fons perdut, que són fàcils d'accedir, que des del clúster sempre intentem impulsar i la veritat que ens han funcionat molt bé fins ara. Llavors, més o menys perquè tingueu una mica de valors, es poden presentar projectes fins a 300.000 euros en la convocatòria anterior. No creiem que canvi molt més, però bueno, seran projectes no molt grans, però bueno, amb el temps que hi ha per l'execució, creiem que ja és bastant per poder fer coses. Normalment nosaltres, a anteriors convocatòries, hem arribat a presentar projectes fins a 200.000 euros, no molt més. Mínim han d'haver-hi 2 empreses i un clúster i bueno, això és una mica l'ordre de magnitud de les ajudes. Llavors, el que us comentava, al setembre obren la convocatòria i tindrem més o menys un mes per presentar projectes. I res, també una mica perquè tingueu una mica d'idees, no? Quins són els punts que es valoren més en la memòria, no? La puntuació, les memòries es puntuen a través de diferents coses, no? Com és l'impacte del sector, el grau de novetat que té el projecte, la relació de la indústria 4.0,
la representativitat de la cadena de valor, és a dir, quanta més representa, quantes més empreses i més diversificades siguin, doncs tindrà millor puntuació, no? I la capacitat econòmica. És important que les empreses que vulguin participar, no, tinguin una capacitat econòmica bona i que estiguin pues, tinguin tot reglat, no? I tot ben al dia per poder accedir a aquests ajuts, perquè si no les AIs no acostumen a donar-ho. Aquest és un punt bastant important també en l'ajut. I res més, això és tot per avui. Aprofito per dir que avui és un dia per escoltar coses de digitalització que tenim avui i que ben segur que algun projecte pot sortir del dia d'avui. Molt bé, moltes gràcies, Mireia. Jo crec que el que has compartit és molt important, sobretot perquè les AIs en concret són oportunitats de desenvolupament i de col·laboració entre empreses que un cop entres, doncs, te n'adones del valor que tenen, no? Además, has explicado muy en detalle cuáles son las características de los requisitos, digamos, de las propuestas, características. Y yo creo que es importante que las empresas, al igual que el packaging, que el cluster también está muy implicado. Y una vez estás en las AIs, te das cuenta de todo lo que se puede desarrollar y llevar hacia adelante. Otra de las cosas que quería compartir es que desde el contexto del Pick and Pack original y hasta el día de hoy, sí que, digamos, ha servido un poco para enfocar que la información que compartirán los ponentes, las empresas que participan, pues que es muy amplio en el sentido de que al fin y al cabo no solo nos damos cuenta de que las diferentes cadenas dentro de cada sector están muy interrelacionadas, sino que también las ayudas AEIS que tú mencionas son oportunidades para analizar o desarrollar o llevar a cabo ideas de prototipos o analizar, ¿no? una sí. Nueva vía de desarrollo, nuevas cadenas de valor. Cristi, si em deixes també fer un apunt o hacer un apunte, perdón, cambio de idioma. Vienen unos años muy bonitos para los clusters. No quiero tirarme flores, pero vienen ayudas bastante importantes a nivel europeo. Los clusters vamos a poder gestionar este tipo de proyectos, sobre todo en AEIS. Este año han lanzado 28.000 millones de euros, pero van a aumentar, van a duplicar el presupuesto para el año que viene, van a triplicar el siguiente. Quiero decir que vienen tres años muy importantes para el sector de la innovación y que hay que aprovecharlo todos los que formáis parte del clúster para realizar proyectos, porque creemos que es un momento importante tanto para estar al día de todo lo que es digital y la industria 4.0, pero a su vez porque tenemos unas ayudas que no sabemos cuándo van a volver, o sea que hay que aprovechar al máximo de ello, ¿no? Y nosotros, bueno, desde el clúster del packaging intentamos pues transmitir eso a todos los socios y mirar de cualquier idea de proyecto en este ámbito, pues que nos lo comuniquéis e intentamos buscar a ver si podemos ayudaros a generar un proyecto, ¿no? A conectar las empresas, que es nuestra función al final, y generar estos proyectos colaborativos y de innovación. Perfecto, genial que lo hayas dicho, porque era una nota que era importante remarcar, que las ayudas se están multiplicando y que están ahí para que trabajemos la materia gris y podamos presentar propuestas. Pues nada, paso, digamos, a presentar a las empresas que participarán hoy. Bueno, las he presentado antes, pero en primer lugar, quien viene a presentar su experiencia y soluciones es Joaquín Carretero, de Nunsys. Joaquín, hola, ¿qué tal? Buenos días, Joaquín. Es responsable de estrategia y Industria 4.0 y también un digamos, apasionado o conocedor del mundo Smart City. Y Nunsys, en concreto, la presentará él mucho mejor que yo, pero es una empresa que desarrolla e implanta soluciones integrales de tecnología. Por lo cual, Joaquín, encantado
encantados de que vengas hoy a explicarnos tus casos y tu planteamiento. Bueno, buenos días. Paso a compartir pantalla. Imagino que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en primer lugar, gracias al Cluster Digital y al Packaging Cluster por la invitación para participar en esta jornada, que promete mucho. Creo que vamos a descubrir cositas interesantes y que nos servirán de ayuda de cara pues a esta parte, de industrialización que cada vez es más necesaria en las empresas de todos los ámbitos, pero bueno, en especial también en el del packaging. La idea era hacer una breve presentación de la empresa y a partir de ahí pues tratar de plasmar el tema es muy amplio y el tiempo es relativamente escaso, entonces vamos a tratar de concretar y dar una visión general de qué tecnologías podemos aplicar a este sector. En primer lugar, rápidamente presentar la empresa. Somos una compañía española, capital integral español, compuesta por unos 570 compañeros, que tenemos 15 delegaciones en toda España y nuestro lema es combinar diferentes tecnologías para ofrecer soluciones únicas y acompañar a las empresas en este proceso, sobre todo de transformación digital o de digitalización. Comentar que hay distintos tipos de embalajes o no convencionales. Empezaríamos hablando de lo que es embalaje activo, ¿no? que se supone que es el que interactúa con el contenido para mejorar la vida útil de lo que preserva, ¿no? Y pues hay distintas tecnologías, que permiten, pues mediante sistemas de reacción química, etcétera, pues alargar la vida del producto o preservarlo, por ejemplo, pues de insectos, etcétera, ¿no? Entonces escapa un poco de la parte tecnológica, aunque cada vez hay más, y que sobre todo interviene la parte química. Sin embargo, gracias a la realidad aumentada, pues hace relativamente poco empezaron a haber ya hay muchos en el mercado lo que se llama el envase o el embalaje ampliado. Este tipo de envase lo que hace es mejorar la experiencia de usuario porque muestra a través de información ampliada pues información adicional a lo que el propio envase pueda mostrar. La idea es que a través de un código de barras o un código QR en el propio embalaje o en el envase, pues podamos, visualizar vídeos o tener información, etcétera, incluso hacer visitas virtuales a lo que sería una experiencia ampliada respecto a lo que es la experiencia real. Y esto, pues, cada vez más se está aplicando también en la parte de palets, por ejemplo, donde se habla de palets parlantes, es decir, contenedores de producto que te informan, tienen información, por ejemplo, de todo el proceso de tránsito a través de la cadena de suministro que ha sufrido el producto, ¿vale? Esto es un tema, por ejemplo, que cada vez va teniendo también más interés. Y entendemos que es una tecnología con muchísima aplicación dentro del sector. Y por último, tendríamos, en la escala superior lo que es el envase o embalaje inteligente. Aquí la idea es que el IoT es el que empieza a coger las riendas del envase y embalaje, el Internet of Things, es decir, tratar de conectar ese dispositivo, ese embalaje, ese producto a Internet para tener información. Puede ser una estrategia de marketing, conocer también cómo se ha transportado o dónde, qué recorrido ha realizado, cuánto tiempo ha estado almacenado, etcétera. La idea es si conseguimos de alguna forma conectar el envase o el embalaje a una conectividad exterior, pues podemos, ir almacenando información de todos los procesos que ha sufrido ese producto, ese envase, etcétera. Además, el tema IoT, pues lo que permite es sensorizar el envase
de forma que podemos tener funciones de diagnóstico, es decir, podemos ver si el producto está en buen estado y saberlo en el momento, si la temperatura, por ejemplo, ha variado y en ese caso es susceptible de hacer una revisión a la caducidad o no, etc. Y además, esta información la podríamos incluso compartir con los consumidores para que vean, por ejemplo, información de cómo se ha realizado el proceso o incluso, digamos, pigmentar o encender un indicador luminoso de muy bajo consumo, etcétera, para que vean que hay algún problema en el consumo de ese producto, ¿no? Además, ahí tenemos una pequeña foto a la izquierda. Cada vez están saliendo o están empezando a salir al mercado dispositivos conectables a través de tecnologías de radio, tipo Bluetooth, por ejemplo, que no requieren batería. Entonces, hemos pasado, digamos, de solamente trabajar a lo mejor con códigos de barras o chips RFID pasivos a incorporar, digamos, tecnologías mucho más veloces como pueda ser Bluetooth y disponer, digamos, de sensores o de dispositivos inteligentes que no requieren batería y pueden transmitir mucha información. Además, el IoT es el generador de lo que se llamamos el ecosistema de producto. Luego veremos un poco con detalle eso, pero el IoT nos permite hacer una segmentación de los usuarios que consumen nuestros productos y plantear nuevos servicios para dar valor añadido al cliente. Es decir, para fidelizar un producto inteligente, pues nos va a dar información de cómo lo consume el usuario, etcétera, y toda esa información la podemos aprovechar para generar fidelidad, digamos, del cliente y mejorar nuestros servicios y productos. Además, el IoT permite el enlace con lo que se llama, o se está empezando a llamar, la Internet física. La Internet física, el objetivo es de este, digamos, nueva Internet, es optimizar el tema del transporte, optimizarlo al máximo. ¿Cómo? Pues tratando de montar redes logísticas abiertas que permitan un enrutamiento flexible de las mercancías para poder ahorrar costes y reducir las emisiones contaminantes. En definitiva, lo que sería una optimización integral mundial del transporte. Que nadie viaje vacío, ¿no? Y que se optimicen las rutas para que se distribuya el mismo producto en el mínimo tiempo posible. Y ahí el sector del packaging tiene muchísimo que hablar. Ahora vamos a hablar un poquito, una vez que conocemos el entorno, de lo que sería realmente lo que detrás. No solamente está la tecnología en la parte de producto, que luego volveremos con algunos ejemplos y casos prácticos, sino también lo que sería la modernización necesaria, que en la introducción ya se ha hablado, de lo que sería el pasar a ser una empresa digital, una empresa, una industria 4.0. Bueno, pues simplemente, como visión global, Inunsys tiene una perspectiva muy transversal de todo lo que es la parte de industria. Dentro de esos casi 600 compañeros que somos, la parte de industria es un pilar fundamental dentro de la compañía. Y como veremos un poquito más adelante, pues tenemos muchísimos servicios y conocemos en detalle pues bastantes tecnologías de las que implican, digamos, la transformación digital o la industria 4.0. En principio, solamente comentar que muchas veces somos bastante reacios a hacer proyectos de automatización integral, es decir, de captura de datos de planta, de lo que sería implantación de sistemas MES, etcétera, con objeto de coger esos datos y queremos tener una visión global. Y eso se contradice un poco. Hay que empezar desde la base, hay que tener datos. Esos datos nos permiten mejorar las operaciones y disminuir los costes, por tanto, y a partir de ahí tratar de extendernos a toda la cadena de suministro y tener una visión global, ¿vale? Ese es un poco el proceso de industrialización. Si lo segmentamos en trocitos más pequeños para ver qué obtenemos en cada paso, pues dentro de la parte de automatización integral, lo que haríamos será capturar los datos de producción, conocer en detalle y en tiempo real cómo estamos produciendo, qué está pasando en la planta productiva y empezar a recibir notificaciones en tiempo real para temas de alarmas, etcétera, con objeto pues de disminuir costes de paradas, etcétera. A partir de ahí podremos empezar a mejorar y a controlar nuestras operaciones. ¿Cómo? Pues estableciendo cuadros de mando donde podamos visualizar cómo evoluciona el negocio. Después de muchísimos años, la industria 4.0 realmente lo que permite es
llevar datos de producción a la parte de negocio para que las decisiones sean mucho más sensatas, por así decirlo, más analíticas, ¿no? Más basadas en el dato y además en tiempo real. Eso lo que hace es que evita muchísimas pérdidas y por tanto nos convierte en más competitivos. Otra parte importante es planificar la producción, que también hablaremos un poco. La demanda es variable y se puede ahorrar muchísimos costes si tenemos un buen sistema de planificación dentro de la producción que nos permita, pues, por ejemplo, hacer tiradas más largas o digamos, ajustar mucho los recursos a cada producción. Y luego ya entraría esa parte de visión global donde ya intervienen tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, donde ya empieza la parte predictiva, es decir, tenemos que conocer cómo están o cómo han ido las cosas con un histórico de los últimos años para poder predecir qué es lo que puede pasar o la situación más probable a futuro. Y si esa situación vemos que no nos gusta, pues tratar de evitar, prescribir, digamos, lo que puede pasar y modificar la situación en la medida de lo posible para tratar de no caer en escenarios no deseados. Y con eso digamos que llegaríamos a ser una empresa digital. Evidentemente son aproximaciones a la realidad, pero bueno, es un camino a seguir bastante lógico, por así decirlo. Dentro de las soluciones que plantea Nunsys para la industria conectada, pues lo clasificamos en tres bloques: la parte de automatización, como hemos dicho, captura de datos, etcétera, controles de calidad mediante visión artificial, como veremos, temas de IoT, etcétera. La parte de control, donde hacemos optimización de operaciones mediante implantaciones de sistemas MES, planificadores de la producción, temas de trazabilidad o blockchain, por ejemplo, para garantizar las transacciones o los procesos productivos o los controles de calidad, por ejemplo. Temas de realidad aumentada, que cada vez se están poniendo un poco como más de moda porque están siendo opciones muy interesantes. Ahí también podemos hablar luego en el coloquio de cosas que están pasando en el mundo de la realidad aumentada. Y luego, por último, la parte de gestión, donde entran pues temas ya bastante más relacionados con lo que es la parte de visualización de datos a través de plataformas y de cuadros de mando con BI, temas de inteligencia artificial, gemelo digital para producir siempre con la mejor calidad y con los mínimos costes, el tema de mantenimiento predictivo, mantenimiento autónomo, donde estamos monitorizando las máquinas para saber cuándo puede venir una anomalía y, por tanto, una avería y evitarlo con tiempo. En definitiva, como veis, pues bueno, tenemos un amplio abanico de tecnologías y vemos de forma bastante transversal las necesidades que necesita la empresa para, digamos, alcanzar ese estadio de empresa digital. Vamos a hablar de algunas de ellas que considero de especial importancia. Entiendo que muchas de estas ya normalmente hay empresas que ya lo tienen instalado, con especial atención en que muchas veces nos encontramos, cuando visitamos clientes, cuando hacemos diagnósticos industriales, nos encontramos con empresas que tienen instalados muchos aplicativos de los que hemos numerado, pero no están interconectados y, por tanto, la información que fluye en un sistema MES no se relaciona con el ERP o no se relaciona con un planificador, y lo que estamos haciendo es construir, digamos, hilos de información que, si no centralizamos, pues somos incapaces de saber dónde está el dato verídico, el dato fiable y qué decisión tenemos que tomar. Que un poco la industria 4.0, como hablamos, va de esto, de tomar decisiones analíticas y además en tiempo real. Bueno, pues el sistema MES, como veis, tiene muchas posibilidades, sobre todo se utiliza para calcular el OE o KPIs específicos, analizar las causas raíz, controlar los tiempos de marcha y paro de máquinas, gestionar alarmas, monitorizar la energía que estamos consumiendo, dar la trazabilidad del producto en el proceso productivo y ayudar a los operarios de planta mostrando la información de cómo está el proceso, etcétera. Como veis, es el corazón que une el ERP, digamos, el sistema de gestión de la empresa, que nos dice lo que tenemos que producir porque es por donde nos entran los pedidos, el planificador, que nos dice cómo podemos producirlo óptimamente, y la parte de automatización, que es la captura de datos de planta, que nos indica cómo se está produciendo. Es decir, nosotros tenemos que producir una serie de cosas en base a los pedidos, podemos hacer una planificación teórica de cómo vamos a producirlo, pero luego ocurren cosas que nos desvían de esa teoría
y al final la producción no es exactamente como esperaba. Entonces, el sistema MED lo que nos da es esa visibilidad en tiempo real de cómo están pasando las cosas. Al final nos permite pues, tener una continuidad en la producción, identificar y resolver problemas que puedan ser cuellos de botella y que puedan generar mucho desperdicio y incrementar la eficacia de los equipos en la planta. Sobre el tema de planificación y secuenciación, pues bueno, hablamos de planificación cuando hablamos a largo plazo, ¿no? Planificar dentro de unos meses, y hablamos de secuenciación en el corto plazo. Yo creo que aquí vuestro sector está más en lo segundo, ¿no? Por el tema de la variabilidad de los pedidos, etcétera, y necesitáis herramientas que permitan modificar rápidamente una planificación que había prevista con objeto de llegar a tiempo, de optimizar la electricidad, los cambios de máquina, etcétera. Bueno, pues que sepáis que en nuestro caso pues implantamos una de las herramientas, la líder del mercado, que es una herramienta de Siemens que se llama Preactor, y bueno, tenemos muchísima experiencia, más de 20 años en la implantación de este tipo de soluciones, y lo que permiten es optimizar la producción tratando de producir de la forma más eficiente posible con los mínimos recursos y con el mínimo gasto energético. ¿Qué más? Más tecnologías, pues por ejemplo, el tema de picking por voz. Es interesante muchas veces el realizar el picking de manera efectiva. Cuando tenemos un pedido compuesto de muchísimas partes, pues lo ideal es tratar de optimizar. Hay dos tecnologías que están empezando, hay varias, pero estas dos pues están cogiendo cada vez más fuerza, que consiste en la primera, es un picking por voz, donde el sistema te está diciendo qué es lo que tienes que ir cogiendo para hacer el picking de una forma ordenada, con objeto de que el montaje del palé sea estable, la parte que más pese o las alturas sean lo más acordes posibles para que no haya desniveles dentro del palé, etcétera, ¿no? Y luego también está empezando a verse cuando el picking es complejo, cuando las piezas son parecidas. Aquí tenemos un almacén de palés donde el parecido es complejo. Pues a la hora de hacer un picking, hay veces que es importante, digamos, una vez que estamos delante del producto que vamos a coger con la carretilla o con el elemento móvil que dispongamos, pues tener información que nos ayude a conocer si exactamente el que estamos cogiendo es el que queremos coger, porque hay veces que no es fácil, las piezas a veces son con el tornillo a izquierda o el tornillo a la derecha, la variabilidad es muy, muy, muy escasa. Y a veces en el picking hay errores. Bueno, pues con realidad aumentada podemos evitar este tipo de errores al hacer el picking también. El tema de IoT, simplemente comentar que a través del packaging o del producto, pues podemos tratar, dependiendo de cómo sea nuestro envase, nuestro embalaje, coger información, conectar, como hemos dicho, con un envase inteligente, nuestro producto a una plataforma con objeto de almacenar información procedente de los usuarios. Y con esos datos, evidentemente, vamos a ser capaces de aportar valor a esos usuarios para que sigan confiando en nosotros y nos sigan comprando. ¿Vale? Aquí, una vez que tenemos la información de los usuarios, pues, ¿qué podemos hacer? Pues crear nuevos productos porque vemos que lo están usando mal, porque pues hay usuarios específicos segmentados que tienen menos de 20 años y son mujeres, por ejemplo, que hacen un uso específico de nuestro producto y podemos, digamos, aportar un beneficio y hacer un producto específico para ese segmento de mercado o generar un nuevo servicio e incluso cambiar el modelo de negocio y establecer pago por uso, etcétera, ¿no? Hay que pensar un poco en este tipo de cosas, en bases retornables, este tipo de circunstancias también. Otra de las tecnologías muy interesantes para el packaging es el mantenimiento predictivo. La idea del mantenimiento predictivo es ocultar las máquinas, sobre todo esas máquinas críticas que requieren, o sea, que paran la línea y que nos hacen mucho daño cuando hay un paro, y que además sus repuestos son caros o las acciones, digamos, de trabajo, las órdenes de trabajo son complejas y requieren muchísima, mano de obra o repuestos muy caros. Bueno, pues la idea es que en vez de reaccionar, digamos, en el momento de la avería, la idea es tratar de anticiparnos, ver cómo esa máquina funciona de forma normal y cuándo empieza
a tener anomalías en un proyecto de acompañamiento con históricos, con inteligencia artificial mediante modelos de machine learning, vamos enseñando a ese modelo a través de una sensorización IoT en la máquina a cuándo está funcionando de forma normal y cuándo empiezan a haber comportamientos anómalos. Esos comportamientos anómalos los alertamos a los operarios de mantenimiento que ratifican si es así o no, y a partir de ahí, una vez que estos modelos aprenden, pueden predecir cuándo una máquina se puede averiar y por tanto reducir mucho los costes de mantenimiento. Y creo que esta es la última, pues especialmente la he dejado para el final porque, bueno, digamos que el área de visión artificial de Nunsys es un área muy potente donde tenemos muchísimos desarrollos, no solamente de visión, es decir, no solo de forma aislada con visión artificial, sino que hacemos toda la integración con la línea de en planta y con otros sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial unidos a la parte de visión que nos permiten pues abordar proyectos muy muy complejos hoy en día. Por ejemplo, aquí hay algunos de los que hemos abordado y que son casos de éxito ya implantados. Por ejemplo, un sistema de visión artificial que estudia los defectos en cajas de plástico reutilizables, es decir, envases retornables, algunos de ellos incluso con temas de RFID o chips para lo que sería ser un envase inteligente, y plegables, por ejemplo, y conseguimos, digamos, dar el OK a la parte de limpieza y a la parte de estructura, es decir, conseguir conocer si la estructura empieza a tiene grietas, etcétera, y la caja puede romperse y por tanto no debería de volver a reutilizarse. Otro de los proyectos que hemos desarrollado es un control de calidad en la fabricación de pales. Aquí la idea es ver que, por ejemplo, no hay astillas o elementos que sobresalen del palet que luego confunden a los sistemas ópticos que llevan las carretillas cuando tratan de cogerlos, etcétera. Ver que el marcado fitosanitario es correcto, ver el alineamiento, ver que todos los clavos están puestos en su sitio, ver que la dimensión es correcta, que mide lo mismo de la parte de adelante que de atrás, etcétera. Es decir, es un proyecto en el cual cada palet que se fabrica es supervisado por un sistema de varias cámaras desde todas las posiciones para dar la conformidad de que la calidad es correcta. Otro tema... Intento intervenir, pero vamos un poco justos de tiempo. Vale, me quedan 2 minutos. Otro tema sería el control del nivel de llenado en tarros o botellas, ¿vale? Con aplicación a sectores alimentación, químico y farmacéutico. El tema de etiquetado y sellado del producto en enlatados o bandejas. El control de la integridad del film, ¿vale? Saber que está bien protegido el envase. Temas de termografía para ver si se ha hecho bien el termosellado en tapillas metálicas para muchos de los tarros que se fabrican. Control de calidad de envase de Immol Labeling en tarrinas. Temas de control de botellas en vidrio retornables, por ejemplo, donde pues comprobamos que realmente en cada caja están las botellas que tocan y que no tienen roturas en el cuello de la botella, etcétera. Y luego también abordamos temas de análisis químico, donde somos capaces de ver el contenido de ese envase y en base a la calidad o a determinados aspectos, lo que se llama la calidez del producto, pues ver si está bien cocinado, si de alguna forma es clase A, clase B o clase C, y clasificar. Y bueno, nada más, muchas gracias, lamento haberme pasado un poquito en el tiempo y espero que luego en la mesa redonda pues hablemos de estos temas y haya muchas preguntas. Gracias. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Es verdad que el saber no ocupa lugar, pero trasladarlo ocupa tiempo, así que vamos a jugar con ese tiempo para que todos podáis compartir la información. Ahora me gustaría dar paso a Pedro Sánchez de Plain Concepts. Bienvenido, Pedro. Él es manager de ventas y de desarrollo de negocio, account manager en Plain Concepts. Y Plain Concepts, igual que antes, él explicará mucho mejor a qué se dedica, pero es una empresa especialista, digamos, en soluciones basadas en inteligencia artificial, realidad mixta, big data, blockchain y tantas otras. Pedro, te doy paso si no me como yo el tiempo.
Ok, buenos días. ¿Veis la presentación? Entiendo que sí. Sabemos, sí. Muchas gracias primero por la oportunidad de hablar aquí hoy en este foro. ¿Vale? Os voy a explicar muy brevemente quiénes somos y a qué nos dedicamos. No te oímos, Pedro. ¿Ahora? Ahora sí, ahora te volvemos, vale, a oír. Como decía, Plain Concepts es una empresa pequeña. Vale, somos 350 empleados y tenemos presencia actualmente a nivel prácticamente mundial. ¿Vale? Estamos en España, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda. Abrimos este año también en Australia, ¿vale? Y también posiblemente hablamos en Canadá. ¿Vale? Somos una empresa pequeñita, pero con un nivel de expansión muy alto. ¿Vale? A destacar. Sí, ahí no sé por qué. En algún momento cada vez que toco, intento pasar de slide, me corta la voz. Dame un segundín que pincho aquí, me vengo aquí y ya no se corta, ¿correcto? Vale. A destacar dentro de lo que es la compañía, pues que somos una compañía con el mayor número de MVPs a nivel europeo de tecnologías Microsoft, y dentro de ese ámbito también somos la compañía a nivel europeo con más MVPs en inteligencia artificial, ¿vale? En entornos Microsoft. Digamos que tenemos un nivel de especialización muy alto, aunque seamos pequeños, y tenemos un gran sistema, digamos, de retención de talento que nos permite abordar proyectos punteros desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Simplemente algunos de los premios que tenemos concedidos, ¿vale? En la parte de realidad mixta fuimos el primer partner español en conseguir este tipo de certificación. Trabajamos directamente con Microsoft en las oficinas de Redmond, desarrollando producto, en este caso las HoloLens, ¿vale? Como dispositivo de realidad mixta. Y bueno, pues alguno de los premios que tenemos concedidos por parte de los fabricantes, ¿vale? En cuanto a nuestros servicios, vale, a nivel general, la compañía se dedica pues a desarrollos con aplicaciones web, aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles, desarrollos en entornos de Office 365 y Microsoft 365, IoT, Big Data, VR, AR y MR, ¿vale? Blockchain, y luego tenemos un equipo especializado también de experiencia de usuario e interfaz de usuario, ¿vale? Y todo esto, digamos, apoyado en dos patas importantes: una, la inteligencia artificial, y otra, pues todo el compendio de servicios que nos proporcionan ahora mismo las nubes, ¿vale? Tanto la nube de Microsoft, Azure, como Amazon Web Services o Google, ¿vale? En función de las necesidades del cliente, pues intentamos buscar el mejor servicio, el mejor precio, independientemente donde se encuentre, ¿vale? Y luego, pues, realizar esa operación de hibridación de nubes para que el cliente siempre disponga del mejor el mejor entorno más adaptado a sus necesidades, ¿vale? Saliendo ya un poquito de lo que es la presentación de la compañía, ¿no? Cuando me puse a hacer la presentación, pues me pregunté un poquito cuáles son las patas principales, ¿no? de ahora mismo que están moviendo el negocio, ¿vale? Y me salieron tres. Me sale la parte de datos, me sale la parte de inteligencia artificial y me sale la pata de realidad mixta, ¿vale? Y en lugar de poneros respuestas, os voy a poner preguntas, ¿vale? Al final, el dato es el centro de todos los procesos, ¿vale? Nos va a decir exactamente qué conoces de tu negocio, cómo se relaciona la información, ¿vale? ¿Cuáles son mis claves? ¿Cuáles son los datos que me dicen si mi negocio va bien o no va bien? ¿Y qué otros datos sobre los que puedo actuar son las palancas que me permiten mejorar el negocio? ¿Vale? Necesito conocer si el dato que yo manejo contiene errores o es inconsistente.
¿Vale? Necesito también saber el formato en el que se encuentra, porque muchas veces cuando hablamos de datos, la gente se limita a lo que es el entorno de base de datos, o quizá, siendo un poco más amplio, a lo que es el posible texto del que dispone la empresa, ¿vale? Pero no olvidemos que existen más formatos, ¿vale? Tenemos vídeos que podremos analizar y que nos pueden aportar información adicional de cómo estamos haciendo un proceso, o incluso tenemos audios que nos van a permitir, como comentaba antes Joaquín, hacer un análisis predictivo de mantenimiento de una máquina, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo haciendo proyectos en los que, por una falta de sensorización de determinada maquinaria, se opta por, digamos, hacer una analítica del sonido que producen las máquinas para, buscando patrones, detectar errores en las máquinas que nos den pie a hacer un mantenimiento predictivo en máquinas no sensorizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver de qué datos disponemos, independientemente del formato en el que se encuentre, ¿no? Y luego, otra cosa importante a nivel de dato es la estrategia de gobierno que pueda existir o no en mi compañía para mantener esa información de la manera más correcta. Hablamos de monitorizar el dato, hablamos de securizar el dato y hablamos de tener una batería de información limpia que me permita tomar decisiones correctas en el momento adecuado, ¿vale? El dato, al final, la información se debe convertir en un activo digital de la compañía, y ese activo digital de la compañía debemos explotarlo, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con compañías que tienen una cantidad ingente de papel y que no saben cómo abordar la digitalización de esa documentación que aportaría valor a la compañía, ¿vale? En ese caso, ya buscaremos el mecanismo, utilizando inteligencia artificial y análisis de texto, que nos permita extraer la información concreta de esa documentación y nos permita añadirlo como nuevo activo digital a la compañía y nos permita explotarlo, ¿vale? Para que aporte valor, ¿ok? En cuanto a la inteligencia artificial, aquí estamos hablando de una tecnología que, según los análisis que están haciendo, puede influir entre un 15 y un 20% en el Producto Interior Bruto de cada país. Estamos hablando de competitividad. Estamos hablando de conocer si eres competitivo o si podrás ser competitivo en un futuro, ¿vale? Estamos hablando de hacerte la pregunta de cómo puedo mejorar. ¿Conozco realmente los procesos que estoy ejecutando? ¿Tengo datos objetivos para validar que el proceso que estoy haciendo es el más óptimo? ¿Qué capacidad de previsión tengo? Al final es relativamente sencillo. Teniendo unos datos históricos de calidad, aplicar inteligencia artificial y algorítmica y hacer una previsión a futuro. Pero todo parte de siempre de la misma base, de tener unos datos de calidad correctos, ¿vale? Y después, ¿a qué nos ayuda más la inteligencia artificial? Pues nos ayuda a automatizar procesos que aporten poco valor para centrar el esfuerzo de la compañía en aquellos procesos que aporten más valor. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro próximo con las compañías que no utilicen la inteligencia artificial dentro de sus procesos? Pues que para ser competitivos necesitarán realizar un esfuerzo infinitamente mayor que otras para llegar al mismo nivel. Entonces, esos sobreesfuerzos al final suponen un sobrecoste. Y esos sobrecostes al final lo que suponen es que las compañías dejan de ser competitivas con respecto a aquellas que han tomado la decisión de digitalizar y automatizar determinados procedimientos. ¿Vale? Se me ocurre, por ejemplo, en este ámbito, Netflix te proporciona información personalizada en base al análisis de lo que tú ves a diario, ¿no? Ahí estás aportando un valor adicional a tu negocio utilizando un sistema automático.
Por ejemplo, nosotros tenemos desarrollos para grandes empresas de retail, en el que el objetivo es reducir el coste de las plataformas de comunicación, en este caso de plataformas de teléfono, utilizando bots que respondan a las dudas que tienen los consumidores. Una reducción a nivel mundial de una empresa internacional de un 20% de esa plataforma supone un ahorro de costes terrible. Pues esos procesos se están automatizando en todos los idiomas factibles de ahora mismo que tenemos en la plataforma, en este caso en Azure. ¿Vale? Entonces, hay muchas maneras de revolucionar una empresa. Puede ser reducir costes, puede ser mejorar procesos, puede ser liberar tiempo, y todas ellas al final son susceptibles de ser analizadas de manera automática, con mayor o menor grado de automatización, pero al final esos procesos que nosotros aceleramos y a los que le damos una nueva visión, nos van a proporcionar la posibilidad de centrar nuestros esfuerzos en lo que realmente aporta valor a mi compañía. ¿Vale? Y desde un punto de realidad mixta, que es una tecnología muy emergente y muy digamos, novedosa, nosotros estamos haciendo proyectos y justo en el mundo de la logística, con una compañía internacional que se dedica pues a la fabricación y distribución de tabaco, buscando un entorno primero de manos libres, ¿vale? Porque estamos hablando de gente que trabaja con las manos, de gente que necesita las manos al final para trabajar, ¿vale? Y el primer escenario que estamos planteando es cómo le proporcionamos a un trabajador la posibilidad de utilizar las manos y realizar todo el proceso de picking utilizando, en este caso, las HoloLens, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir errores? ¿Qué podemos aportar desde un punto de vista tecnológico en cuanto a seguridad laboral? ¿Vale? ¿Qué más cosas, qué más casos de uso podemos implementar utilizando este tipo de dispositivo? Porque, claro, tengamos en cuenta que un dispositivo de este estilo cuesta dinero, que este dinero hay que rentabilizarlo y que hay que pensar no solamente en el proceso de picking, sino en todos aquellos casos de uso adicionales que podemos implementar utilizando este dispositivo, ¿vale? ¿Cómo podemos revisar los procesos de picking? Al final, cuando tienes un almacén en el que trabajan 200 personas, no todo el mundo trabaja igual. ¿Conoces tú qué persona es la más eficiente de la plantilla? ¿Y por qué es la persona más eficiente? ¿Cómo puedo hacer yo ese tipo de análisis, ese tipo de analítica? Pues a lo mejor llevando un dispositivo como las HoloLens, eres capaz de analizar el trabajo de esa persona de una manera mucho más personalizada y mucho más detallada, y te permite, digamos, adoptar ese modelo de trabajo de esa persona para distribuirlo al resto, por poner un ejemplo, ¿no? Que son datos que realmente no existen, ¿no? Son datos que hay que empezar a recolectar y que hay que empezar con los que hay que empezar a trabajar. ¿Vale? Porque tenemos información seguramente de muchos sistemas, seguramente muy heterogénea, y una de las cosas principales que necesitamos cuando nos planteamos hacer una estrategia de datos y una estrategia de gobierno del dato es no solo conocer la información que yo tengo para analizar mi negocio, sino saber también qué información es la que me falta para poder hacer un buen análisis del negocio, ¿vale? Y a eso también nos ayuda el uso de determinados dispositivos como pueda ser las HoloLens o otros dispositivos de realidad mixta o realidad aumentada, ¿vale? Y también, pues como otro caso de uso adicional que podríamos implementar, tendríamos la posibilidad pues de garantizar el control de calidad de un proceso, en este caso el proceso de picking, o puede ser un proceso de embalaje o un proceso de carga en un camión, ¿no? Tenemos la posibilidad de realizar grabaciones con este tipo de dispositivos y analizarlas a posteriori para controlar exactamente si el proceso que se ha ejecutado tiene la calidad necesaria o sigue el procedimiento marcado por la compañía de una manera automática, ¿vale? Porque hay muchas veces que hay problemas
en la recepción del material, porque el material viene defectuoso. Y eso directamente va al fabricante. Cuando el fabricante no sabe qué es lo que ha pasado en el intermedio, desde que el producto sale de su fábrica hasta que llega a destino, ¿no? Entonces, muchas veces, tener el aseguramiento de que ese proceso en lo que a ti respecta ha sido correcto, te proporciona la posibilidad de decirle a un cliente que el problema no ha sido tuyo, que ha sido otro, ¿vale? Que al final son temas de garantías y temas de retorno de inversión inmediatos, ¿no? Os voy a hablar de un proyecto que hemos realizado en el entorno de logística, muy concreto, que es el proyecto que hemos hecho para carreras, ¿vale? En el que cuando llegamos nos encontramos con una realidad. La realidad es que la compañía ha crecido de manera grande en los últimos años, pero sin tener una estrategia del dato clara. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con 11 departamentos diferentes, algunos externos incluso a la compañía, en el que había una dispersión de datos impresionante. Al final, el dato, si no está en el momento adecuado y en la calidad adecuada, no sirve para tomar decisiones. Entonces, ellos tenían un proceso de reporting y analítica muy lento. Primero, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente de diferentes departamentos internos o externos, aglutinar la información que a mí me resulta interesante para luego yo poder hacer una analítica, ¿vale? Entonces, es un problema con el que muchísimas compañías se encuentran, ¿vale? Esto fue lo que nos encontramos en el grupo Carreras y el resultado ha sido, primero, montar una plataforma, en este caso Sidra, que es una plataforma que pertenece a Plain Concepts, que es de pago por uso en Azure, ahorrando costes, que nos permite hacer tres cosas. Acelerar la ingesta de datos de diferentes fuentes, porque nos permite montar un entorno de Data Lake en un par de semanas, un entorno seguro y un entorno con una herramienta de gestión que nos permite acelerar todos los demás procesos que hay que tener en cuenta con este tipo de escenarios. Nos permite gobernar el dato, ¿vale? Necesitamos al final tener la constancia de lo que estamos haciendo es correcto y lo estamos haciendo bien, y nos permite monitorizar todo el sistema para saber que estamos haciéndolo bien y lo vamos a seguir haciendo bien y lo hemos hecho bien, ¿vale? Y nos permite simplificar mucho la gestión del dato, ¿vale? Porque al final tenemos un entorno muy, muy cerrado que nos permite trabajar de una manera muy constante, ¿vale? Después, pero, dime. Disculpa que intervenga, es que sí que aprieta mucho el tiempo. No sé si vamos a acelerar. Voy corriendo, venga. Después lo que se hizo fue un trabajo con las diferentes unidades de negocio para analizar exactamente qué necesidades tenía cada una de las unidades de negocio y poder darle a cada uno los datos que necesitaba para tomar decisiones, ¿vale? Y sobre eso ya se montó una aplicación de analítica avanzada que nos permite que la toma de decisiones sea con los datos correctos en el momento correcto. Con respecto al proceso de Smart Picking que estamos desarrollando ahora mismo con un cliente, ¿vale? Los objetivos, pues optimizar el tiempo, ¿vale? Guiar al trabajador en todas las tareas, ya que podemos tanto mostrar la información como dar la información a través del sonido, reducir todos los errores que se puedan producir en el proceso de picking, ya que automatizamos, digamos, la lectura de la información de los diferentes paquetes que tienen que recoger el usuario, la comparamos con el pedido que tiene que montar, ¿vale? Y le proporcionamos un escenario de manos libres, que al final es algo que se echa muchísimo de menos en este tipo de trabajos, ¿vale? Ahora mismo están trabajando con una aplicación en un móvil y siempre tienen una mano ocupada y eso al final puede provocar problemas, ¿vale? También estamos revisando casos de uso que podemos aplicar en este tipo de entornos, como es la planificación con el caso de la ayuda, en este caso de inteligencia artificial, de la mejor ruta para recoger los elementos que tenemos que empaquetar, ¿vale? Utilizar determinadas anclas dentro de lo que es el almacén que nos permiten localizar
dónde están las estanterías, dónde están los determinados productos, y utilizar Indoor Mapping, que es un sistema que nos permite guiar a un usuario por el interior de un local en este caso, ¿vale? Imaginaos que una persona llega nueva, no conoce el almacén, no sabe dónde están las cosas, tú le proporcionas un dispositivo que le permite hacer su trabajo sin necesidad de intervención de otra persona, ¿vale? Después, utilizar las HoloLens para registrar los elementos que se van recogiendo en lugar de una pistola o en lugar de un teléfono móvil, utilizar el audio del propio dispositivo para dar información en el momento adecuado a cada trabajador, detectar al mismo tiempo que vamos andando por un almacén, podemos revisar las imágenes que estamos recibiendo y podemos hacer análisis de riesgos laborales. Podemos decir, oye, este paquete se va a caer, esto está mal puesto. Hacer algo de manera dinámica que nos permita reducir ese tipo de problemas y después no utilizar las manos y grabar toda la información a través de la voz, ¿vale? Entonces, como otro de los procesos que se están valorando, pues es localizar exactamente el contenedor en el que tengo que introducir los paquetes, ver que el camión es el correcto, digamos, asegurar, dar un paso más en el aseguramiento del control de calidad de mi proceso de empaquetado, ¿vale? Y como adicionales, como a futuro, pues estamos hablando de un gemelo digital, ¿vale? Convertir el almacén en un gemelo digital con toda la información que tenemos y sobre él poder hacer simulaciones de cambios de estructura, de cambios de localización, para buscar el sistema más óptimo o la distribución más óptima a la hora de realizar mi trabajo, ¿vale? Entonces, poco más. He corrido bastante y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Entonces, bueno, durante la mesa pues hablaremos de todos estos procesos que estamos implementando y de qué avances vemos nosotros en toda esta tecnología. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por el esfuerzo. Ha parecido como cuando ahora en el WhatsApp le das al botón de que vaya más rápido y pero se ha entendido de manera correcta. Le doy paso al siguiente ponente, que es Berta Carulla, de 3DClick. 3DClick es una solución de visualización de packaging. Y Berta, te doy paso, es Project and Operations Manager de 3DClick, y ya te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Vale, súper, Cristian. Intentaré recortar tiempos, ¿vale? Tú gracias. Avísame. A ver si puedo poner en formato pantalla completa, sería un detalle. Vale. Bueno, pues jo vinc aquí a explicar bàsicament aquest nou projecte d'innovació i de digitalització que estem desenvolupant juntament amb el Packaging Cluster i 3DClick, que és el Packfinder. El Packfinder el resumim com el primer marketplace d'envasos personalitzables. Diríem que comencem a nivell a escala europea, però de sky the limit, o sigui, a veure on acabem perquè tenim molta ambició. Llavors, nosaltres com a 3DClick som una startup dedicada al sector tecnològic i una startup tecnològica dedicada al sector del packaging. Tenim comercialitzat ja en el mercat diferents configuradors per tal que els proveïdors d'envasos puguin digitalitzar el seu portfoli d'envasos, que els siguin en 3D i amb les diferents variabilitats aplicades per tal que ja sigui el seu equip de vendes o ja sigui el seu client final pugui personalitzar segons les necessitats que es tinguin, colors, aparences, materials, aplicar artwork i així obtenir el projecte de l'envàs en 3D en temps real que es pugui visualitzar de forma interactiva. Llavors, nosaltres no només hem desenvolupat un configurador i estem comercialitzant-lo, sinó que ens agrada dir que som una mica els partners dels nostres clients, perquè en el món de la innovació i en el món de la digitalització és veritat que veiem i hem anat detectant amb el temps i hem anat corroborant que es necessita una mica un guiatge, una assessoria, una consultoria, un enfoc global de tot el procés. No tan sols és comprar un configurador i implementar-lo a l'empresa, sinó és assessorar els nostres clients, ajudar-los a desenvolupar el projecte, recomanar-los moltes vegades començar petit i anar creixent, testejar, experimentar i bueno, desenvolupar. Digue'm. No se ve la presentació. No se ve la presentació? Vale, un detall. I ara? Ara sí. Vale, pues, bueno, són coses. Espera, és que són coses rares que passen amb el Teams, que quan canvies de pantalla i poses pantalla completa no es veu. Ho deixarem així, em sap molt greu. És poc professional, però crec que tots ho enteneu millor així, oi? Millor veure la presentació que no veure-la, oi que sí?
Gràcies, gràcies Pedro. Vale. Sí, bueno, pues, total, això que us està comentant, que nosaltres, més que proveir un servei al nostre client i donar-li un recurs, fem una assessoria i un acompanyament general de la digitalització. Nosaltres, al trobar-nos treballant en l'ecosistema del packaging, estem tant en contacte amb proveïdors d'envasos, amb marques com amb dissenyadors. Estem una mica dins del meollo de l'ecosistema del packaging que ens agrada dir nosaltres. I llavors hem après a escoltar moltíssim les necessitats dels diferents agents que hi ha en aquest ecosistema. I el Packfinder neix bàsicament d'escoltar tant a les marques com als proveïdors d'envasos. Les marques. Parlem, per exemple, de marques petites, insurgents, emergents, les startups, aquesta nova tendència de marca que diem que potser tenen una quota petita de mercat, però que totes juntes s'enduen un tall molt gran del pastís. Són marques que, com a si, no tenen l'estructura com una corporate d'un gran departament de compres, de la qual ja tenen el seu llistat de proveïdors d'envasos habituals, que ja tenen el seu know-how i ja tenen els recursos suficients. Llavors, aquestes marques, d'alguna manera, fins ara, moltes vegades, se'ns acostaven a nosaltres o al packaging cluster demanant diferents proveïdors d'envasos per necessitats molt concretes. Nosaltres, com a facilitadors i perquè ens agrada ajudar, sempre encantats de posar en contacte, però era una situació poc escalable i poc democràtica. Llavors, vèiem la necessitat per part de les marques de tenir accés a un catàleg digital global en el qual ells directament trobar l'envàs, personalitzar-lo i posar-se en contacte amb el proveïdor. Molt l'actitud de do it yourself, molt que marca la tendència actual. Per part dels proveïdors d'envasos, òbviament, la idea de poder facilitar els seus processos de vendes, de poder créixer, de poder accedir a nous mercats i de tenir un nou altaveu comercial, sempre és benvingut i sempre és una cosa que tenen en ment, i més si algú ja els hi proveeix la solució total, és a dir, que no ho han de desenvolupar in-house. La nostra sorpresa aquí també una miqueta, jo parlava de les marques emergents, insurgents, una miqueta d'aquest estil. Ostres, amb les corporates validant el projecte, doncs sí, corporates, com pot ser, per exemple, L'Oreal, a ells el fet de tenir accés a una plataforma que els digui directament a temps real una miqueta l'estoc produïble en temps ràpid a nivell d'envasos els hi facilita moltíssim perquè tenen una informació, els hi permet testejar moltíssim i els hi permet també en el seu propi equip crear molts dissenys i ser molt hàbils, és a dir, d'alguna forma adaptar-se una mica al sistema de funcionament del que dèiem de les marques més emergents. Llavors, The Pathfinder neix així, escoltant una miqueta el sector. Llavors, Packfinder bàsicament es desenvolupa per acostar l'oferta amb la demanda, el que dèiem, en una plataforma en la qual hi hagin tots els catàlegs digitals i on les marques puguin directament accedir i buscar l'envàs que necessiten. La idea de democratitzar les oportunitats, el que dèiem, tant per les marques de donar-los un recurs, siguin gran o petites, per tal que puguin accedir a un catàleg ampli i de qualitat, com pels suppliers. Fins ara nosaltres fèiem aquest matchmaking manual i el que deia no és ni sostenible, ni escalable, ni democràtic. Òbviament, dins del nostre ADN sempre hi ha el fomentar la digitalització i amb la digitalització el que volem portar són processos més eficients i, sobretot, apostar pel canvi i la sostenibilitat. Sabeu que, vull dir, és un repte a nivell mundial i és un repte en el sector del packaging perquè ve una normativa en breus que requerirà que els envasos siguin reutilitzables, reciclats o compostables. Llavors, això fa que el sector s'hagi de moure molt ràpid i que aquest coneixement, les marques necessiten tenir accés a aquest tipus d'envàs. Llavors, a nivell de flow, per explicar-vos una miqueta aquesta plataforma, el que diria més, nosaltres els configuradors ja els tenim desenvolupats i comercialitzats i ja tenim clients utilitzant-lo, el Packfinder seria un pas més. Seria, diguéssim, el paraigües o la punta de l'iceberg. El Packfinder és una plataforma que engloba el conjunt de configuradors de tots els envasos dels diferents proveïdors d'envasos. Llavors, el Packfinder és un buscador, que és el que estem desenvolupant ara mateix, que es basa bàsicament en un criteri de búsqueda. És a dir, des del punt de vista dels proveïdors d'envasos, quin és el procés aquí? Entren a formar part de la plataforma. Nosaltres, com a 3D Click, els fem un assessorament i un acompanyament en la digitalització del seu catàleg. És a dir, assessorant en quins envasos a digitalitzar, guiar-los en tot el tema del briefing i encarregant-nos de tot el project management per assegurar que és molt fluid i que no requereix un gran esforç per part seva. Un cop nosaltres tenim els envasos digitalitzats en 3D amb les zones de personalització atorgades i tot això, es fa el setup dels envasos, és a dir, a cada part se li apliquen les variabilitats pròpies de l'envàs venint de la capacitat productiva de la pròpia empresa. És a dir,
en el configurador d'envasos mai es podrà obtenir un envàs que no és produïble. Aquest és el primer pas, diguéssim, de tot aquest procés. Cosa que també, d'altra banda, de dir que els departaments de vendes ens han agraït moltíssim, perquè és com fer una mica un zafarranxo de les pròpies capacitats productives de l'empresa. És a dir, en una sola pantalla tu tens el que es pot fer i el que no es pot fer. Cosa que fins ara, en molts casos, en catàlegs estàtics, era molt més confús i requeria de moltes més validacions internes. Llavors, un cop s'ha creat el model 3D, s'han aplicat les variabilitats, aquest model es publica en el Depack Finder i aquest model ja està disponible perquè les marques el trobin i puguin personalitzar-lo i posar-se en contacte amb el proveïdor d'envasos demanant el pressupost. És a dir, que d'alguna forma, en aquest sentit, el proveïdor d'envasos rep directament un briefing complet pel seu propi, pel possible client, que ve d'un lead qualificat. Llavors, jo sempre ho dic, que tant de bo dels nostres clients rebessin briefings tan complets ja d'entrada, perquè vulguis o no, treballes amb una idea, parteixes d'una idea molt acotada i inicies un projecte ja molt ben encarat. Des del punt de vista de les marques, que seria l'altre vessant, no? El que dèiem, aquesta plataforma és el que estem desenvolupant. Ara mateix ja tenim tots els filtres de búsqueda definits, validats amb les diferents marques partners que tenim, perquè, òbviament, si estem desenvolupant alguna cosa, ha de ser a mida per qui ho utilitzarà, no basat en assumpcions. Llavors, aquí el tema seria la marca entra a la plataforma, aplica els filtres de búsqueda segons tipus de producte que vol, material, segment, mercat, quina tirada mínima, si vol un requeriment de sostenibilitat, aplica tot això i li surten els productes seleccionats que compleixen aquests criteris. Selecciona l'envàs, accedeix a la fitxa de producte amb tota la informació i, finalment, clica a personalitzar. En aquesta personalització, el que dèiem, segons les variabilitats productives del proveïdor d'envasos, dissenya el seu envàs, aplica el seu grafisme, el seu logo, el seu artwork, el que sigui, i finalitza el projecte posant-se en contacte directament amb el proveïdor, és a dir, omplint el formulari i requerint el pressupost per una quantitat d'unitats. Llavors, en un futur això podria esdevenir en un e-commerce? I tant, aquesta seria la nostra idea, però l'experiència en el món de la innovació ens diu que step by step i que anar testejant les fases i anar per etapes. Llavors, en una primera etapa és llançar aquesta plataforma al mercat, demostrar que té un encaix, demostrar que funciona i a partir d'aquí anar-la fent créixer no només nosaltres, sinó nosaltres amb els suppliers i les marques, anar-ho adaptant a les necessitats i al que veiem. Llavors, en el cas que una marca, per exemple, va a la plataforma i no troba l'envàs que desitja, bueno, doncs sempre s'ha de tenir un plan B en aquesta vida, llavors hi hauria el tema del llançament d'un challenge, és a dir, una marca que necessita un producte que no troba, doncs es posa en contacte amb la plataforma té un propi sistema de dinamització per tal d'assegurar que creem aquest tràfic i que hi ha un bon funcionament d'aquesta. Llavors, aquest challenge serà canalitzat i es farà arribar a tots els proveïdors d'envasos que compleixin aquests criteris per tal que li puguin donar resposta amb un altre producte que potser no tenen digitalitzat o potser amb un producte que volen desenvolupar per aquest client. Llavors, més enllà del flow i del sistema de funcionament, una part que a mi em fascina del Depack Finder és una miqueta el concepte del poder d'anar junts, la col·lectivitat. Doncs gràcies a què podem anar junts, d'aquí podrem treure, òbviament, les dades individuals de cada un dels proveïdors d'envasos i de cada una de les marques, o sigui, tindran accés a quin és el producte més vist, quants cops te l'han customitzat, quin tipus de materials és el més escollit. Això seria a nivell individual de cada una de les empreses. A nivell global, doncs, totes les dades agregades. Les dades agregades el que ens portaran serà a tenir una macro visió de la tendència de mercat, que és una cosa que és molt potent i que la podem fer perquè justament estem en una plataforma. És a dir, de forma individual seria molt més esbiaixada i seria d'un cost incalculable per a una empresa en concret. Llavors, nosaltres que portem molt temps treballant amb els configuradors, òbviament, Depack Finder, el que deia, és la punta de l'iceberg, que és un nou canal de venda pels proveïdors d'envasos i una forma d'adherir-se a la innovació d'una forma completament passiva, és a dir, jo selecciono quins envasos, els poso en un aparador i la plataforma ja s'assegura de crear un tràfic perquè es creï interès al voltant dels envasos, ¿vale? Però nosaltres som uns grans defensors de la digitalització i del configurador 3D que permet personalitzar a temps real i visualitzar el resultat final. Llavors, òbviament,
estem encoratjant a tots els proveïdors d'envasos que, més enllà d'utilitzar l'eina, el configurador, com amb l'aplicatiu del Depack Finder, sinó que agafin les ganes i l'il·lusió de donar-li un ús intern, ja sigui doncs, pel propi departament de vendes, per exemple, fent la customització dels diferents envasos perquè ho puguin presentar als seus clients a través d'un link d'una forma dinàmica i completament interactiva, perquè, per exemple, el client tenint un link el pot compartir amb els diferents departaments, màrqueting, vendes, legal, i així assegurar que tota l'empresa dona feedback al voltant del mateix producte virtual, no físic. Això fa que tot s'agilitzi molt i s'estalviïn molts errors. I no només això, sinó la possibilitat, doncs, per què no, de tenir el configurador integrat a la web i donar directament accés al client final a que entri a la web i que directament faci aquesta personalització dels envasos i es posi en contacte amb el proveïdor o directament estigui linkat a un e-commerce. És a dir, seria fer el flow del Depack Finder, però directament en la web del proveïdor d'envasos. Nosaltres tenim clients que fins ara utilitzaven el configurador com a eina interna i o com a eina integrada a la web i òbviament veuen els beneficis, les ratos de conversió, l'agilització del procés i hi ha una gran satisfacció general. Llavors, el Pathfinder està molt bé, és un dels aplicatius, però si tens una eina, jo crec que donar-li més ús, doncs millor que millor. Llavors, bàsicament, per acabar ja la presentació, una mica una crida, doncs, que som tot orelles, que treballem plegats per la indústria 4.0, que si sou marques que us voleu beneficiar del buscador o sou suppliers que busqueu digitalitzar-vos, que aquí estem, que ens encantarà acollir-vos en aquesta plataforma i que esperem veure-us en ISPAC a l'octubre del 2021 fent la presentació i el llançament d'aquesta plataforma tots plegats. I, bueno, aquí un petit resum dels premis i les diferents coses que tenim. Però jo crec que ja estaria, Cristian. T'he retallat temps o no? Sí, sí, has ajudat molt i moltes gràcies. De fet, vale, temps m'hem passat igualment, però jo crec que sí, has fet un esforç que s'aprecia i t'ho agraïm. Passo directament a presentar Andreu Araque, de l'empresa Edila. Edila, empresa, una startup que aplica Big Data i intel·ligència artificial a processos logístics. I Andreu, endavant. Gràcies per ser aquí. Gràcies, Cristian. Vaig a posar la presentació i començo. La veieu? Sí, la veiem. No, perfectament. Ara es veuen idees per anar de vacances, però... Un segon, que ara m'ha desaparegut la pantalla. Un segon. Val, torno a presentar. D'acord, doncs començo. Soc l'Andreu Araque, CEO i cofundador de Edila i us explicaré una mica què fem, com ho fem, i utilitzaré un cas d'ús real per il·lustrar-ho. Edila és una empresa de software dedicada a la optimización de procesos logísticos y utilizamos la inteligencia artificial como base para nuestra plataforma. Fundamos la empresa hace 2 años, 3 ingenieros de telecomunicaciones e informática. Y empezamos trabajando con grandes empresas con la idea de que nos financiaran el desarrollo de producto, aplicarlo a la realidad lo antes posible y luego con el tiempo hemos ido a clientes más pequeños cuando la plataforma ha estado más preparada, ya tenía más funcionalidades y era más adaptable a todo tipo de clientes. Desde que empezamos en el sector de la logística, identificamos una serie de retos, principalmente el cliente final cada vez es más exigente con los tiempos de entrega, queremos tener las cosas lo antes posible, también queremos tener visibilidad de lo que está pasando, dónde está mi pedido, a qué hora me va a llegar, está llegando. Asimismo, las empresas también quieren tener esa visibilidad, ya no vale con saber que el conductor ha salido con el paquete, quieren saber
si se ha entregado, si vamos con retraso, si hay alguna incidencia para poder actuar lo antes posible. Todo ello nos lleva al tercer punto, que es la transformación digital, que es un reto y una obligación, dados los otros retos antes comentados. Y finalmente, sin perder de vista la sostenibilidad, tanto clientes, la sociedad como las empresas, es un tema que cada vez es más central y cualquier proyecto tiene que tener en cuenta que sea sostenible o que por lo menos no empeore la situación. Gedila ofrece una plataforma modular. El optimizador de rutas sería el módulo principal. Sobre este módulo hemos creado también la aplicación móvil de seguimiento de entregas, un módulo para la gestión de flotas, donde puedes hacer seguimiento de dónde están los vehículos, documentación, etc. También gestión de cargas para vehículos pesados. Y también trabajamos dentro del almacén, optimizando el picking y desde el punto de vista de ubicar los artículos de forma dinámica para recorrer finalmente durante el picking los menores metros posibles y tener lo más agrupados los productos para al final optimizar esas operaciones. Todo ello lo hacemos desde un punto de vista diario. Podemos generar rutas dinámicas cada día, también organizar los pickings, agrupaciones de forma dinámica dentro del almacén. Y también desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, con datos históricos, realizar simulaciones, ver si cambiando los vehículos, por ejemplo, por vehículo eléctrico, con otras capacidades, podemos mejorar la eficiencia de nuestros procesos. También destacar que estamos trabajando en un proyecto complejo para optimizar todo el flujo logístico desde la fabricación, balancear la fabricación, el envasado y la distribución hasta almacenes intermedios y clientes finales con un cliente muy grande. En cuanto al optimizador de rutas, pues básicamente, muy rápido, te permite generar rutas de forma dinámica, se pueden editar, siempre puede haber cambios de última hora, el jefe de tráfico tiene que poder realizar estos cambios. Se ajusta totalmente a las restricciones de negocio. A diferencia de los SaaS puros, nosotros permitimos restricciones complejas, por ejemplo, si vehículos tienen plataforma o no, si requiere un asistente y otro tipo de restricciones muy a medida de cada cliente. Se cargan los pedidos de forma sencilla a través de API, a través de un Excel, depende de la integración. Las rutas, una vez generadas, se pueden enviar a la aplicación móvil de los conductores y allí empieza el seguimiento. Puedes ver si se ha entregado, si ha habido algún retraso o cualquier incidencia. Puedes hacer fotografías, prueba de entrega, etc. Y vamos ya al caso concreto de Campofrío. Este es un proyecto en el que, aparte del optimizador de rutas, se puso mucho énfasis tanto en la sostenibilidad como en el control de palés. Un problema que tenían es que cuando realizaban entregas a clientes, luego no sabían exactamente cuántos palés se habían entregado ni de qué tipo a cada cliente. Y siempre había un desajuste importante. Bueno, Campofrío la conocemos todos. Nosotros el proyecto lo hemos hecho en Portugal, donde hemos trabajado con 5 almacenes, unas 300-400 entregas a tiendas y supermercados. Y estaban involucrados unos 30-40 vehículos, depende de la carga diaria. En este momento las rutas se generaban manualmente, básicamente organizadas por zona geográfica, que es la forma humana de organizar rutas cuando no tienes un sistema. La información estaba incompleta, es decir, sí que los pesos, por ejemplo, es relativamente sencillo que tengan el peso de cada producto y por tanto de los pedidos, pero a nivel de volumen o de palés, esta información no está disponible. Y de igual forma, la información no está centralizada. Al final, la mayor parte de la información la tienen los propios conductores. Conocen los clientes, saben el horario, saben cuándo pueden ir antes y a qué cliente no pueden fallar. Por tanto, la solución, aplicar tecnología, pero teniendo muy en cuenta también esta parte humana, que es el factor principal para que funcione. Preparación de datos, preparar toda la información para que esté dentro del sistema.
definir también las personalizaciones a nivel de lógica empresarial, por ejemplo, acuerdos concretos con proveedores de transporte que tienen zonas asignadas o clientes específicos, y luego el control de palés. Aquí era importante que en la aplicación móvil misma, una vez se realiza la entrega, poder indicar qué tipo de palés se han dejado en el cliente, cuáles se recogen, y poder también hacer analíticas y resúmenes semanales, mensuales, del estado, digamos, del inventario de palés. Todo esto integrado con SAP. Inicialmente utilizaban un módulo de TMS de SAP. Finalmente han decidido eliminarlo, ya que era redundante con nuestro sistema, que te permite optimizar rutas, pero también las funcionalidades que básicamente les daba SAP. Y de esta forma han conseguido centralizar toda esta información. También se han realizado trainings, aunque a decir verdad no son muy necesarios, porque intentamos que la aplicación sea autoexplicativa, sea sencilla de usar, que el jefe de tráfico la utilice de forma natural y lo mismo los conductores. De hecho, la evolución de la aplicación móvil ha sido básicamente eliminar botones, simplificar pantallas y dejar y visionar únicamente lo que es básico y necesario. Claves del éxito, las personas. Al final están muy bien los sistemas, la tecnología, pero si el equipo que lo tiene que utilizar no cree en ello, ya no digo que te lo boicoteen, pero es básico. Aquí, por ejemplo, los conductores tuvieron una gran implicación porque se decidió empezar a utilizar el sistema sin tener todos los datos preparados y por ejemplo, las ventanas de horario de entrega. El sistema generaba las rutas sin tener en cuenta los horarios reales de clientes, los conductores los conocían, reorganizaban las rutas, las realizaban y a partir de esos datos se iba alimentando para actualizar horarios. Luego, lo que he comentado, simplicidad de la interfaz de usuario, que sea sencillo. Podemos poner una tecnología muy compleja, pero si no es sencilla de usar no servirá para nada. Y luego, alimentar el sistema con el uso, lo que he comentado. Los clientes suele haber acuerdos, digamos, con los conductores que saben qué clientes pueden llegar un poco más tarde, un poco antes, y esto hay que intentar meterlo en el sistema. Resultados. Al final se obtiene una mejora en tiempo de ejecución de las rutas, obviamente. También en la planificación, una planificación mucho más dinámica, mucho más sencilla. Digitalizamos todas las entregas y tenemos analíticas de todo lo que está pasando a nivel de palés, de entregas. Tenían un problema también evaluando la carga media de vehículos. Ahora pueden verlo por kilos, pero también por volumen. Al final, por kilos, pues igual parece que van medio vacíos, un 25%, pero la realidad es que a nivel de palés y de volumen, los camiones van llenos totalmente. Y otro aspecto muy importante es que digitalizando también te preparas para el futuro. Tener datos y de calidad, como se ha comentado anteriormente, es vital para luego hacer futuras mejoras. Y nosotros eso lo tenemos claro y lo que hacemos es, todos nuestros datos son del cliente, están abiertos y se pueden usar para hacer futuros proyectos fuera de nuestra plataforma si es necesario. En este sentido, retos futuros y siguientes pasos con Campofrío. Ajuste automático de tiempos de parada. Al final, nosotros damos mucha flexibilidad para que sea granular. Desde un cliente puede tener un tiempo de parada fijo distinto, pero queremos que esto sea automático con Machine Learning. Luego, el ajuste automático de horarios. Detectar cuando se han realizado entregas fuera de horario de forma que siga un patrón y esto sugerir automáticamente cambios. También controlar las cargas y descargas, es decir, empezar un poco antes el proceso también dentro del almacén y desplegar en nuevos países. Ya estamos hablando con Campofrío y tenemos bastante avanzado para trabajar en España, Italia y Rumanía. Hemos comentado Campofrío, trabajamos con otros clientes, grandes, pequeños, y lo que nos interesa es aportarles el máximo valor. Tenemos un producto, pero luego siempre hay una parte de personalización y el resultado final es
es exactamente lo que necesita el cliente. Y hasta aquí, he intentado ir un poco por faena para ayudar en los tiempos. Muchas gracias. Andreu, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que entre todos habéis conseguido que recuperemos tiempo para que la mesa redonda o fase de debate empiece cerca de las 11. Así que tenemos 20 minutos por delante para plantear preguntas o debate. A través del chat, obviamente, os hemos pedido que enviéis vuestras posibles preguntas. Nosotros hemos preparado algunas, pero sí me gustaría, Mónica, si estás de acuerdo, dar paso a las tres que lanza Marc Lister como participante, ¿no? Marc, si me permites, las leo, espero hacerlo bien. Primero, para Nunsis, pregunta, Joaquín ha hablado de una tecnología Bluetooth sin batería. ¿Podría explicar un poco más cómo funciona y cuáles podrían ser algunas aplicaciones? Joaquín, te pido concreción. Buenas. Pues, a ver, si no recuerdo mal, esto es una empresa israelí que patentó un sistema de transmisión de datos a través de Bluetooth. Creo que se llama Wiliot, la empresa. Y digamos que el funcionamiento se basa en capturar la energía del ambiente, porque estamos realmente invadidos por ondas electromagnéticas, para llegar a capturando esa pequeña energía con un supercondensador, imagino, muy pequeñito, pues conseguir hacer la transmisión de información cada X tiempo. ¿Vale? No es la única, también están haciendo, digamos, tecnologías que se basan en capturar el calor, por ejemplo, para hacer este tipo de conexiones. Y bueno, se están implementando como cada vez las necesidades energéticas para este tipo de transmisores es más baja, pues al final sacan la energía un poco de donde puede, o donde se puede, de cualquier sitio casi, ¿no? Esto, lo que es la línea esta, se llama Harvesting y, digamos, preguntando a Google por sensores Harvesting, tienes una lista de dispositivos que obtienen energía casi del ambiente, por así decirlo. Muchas gracias, Joaquín. La segunda va para Plain Concepts. Comenta que Pedro ha planteado que la IA ayuda a mejorar procesos y ha puesto algunos ejemplos de B2C. ¿Puedes aportar algún ejemplo de B2B? Que desbloqueo un poco el sonido, que si no, hablo solo. Bueno, en cuanto a posibles procesos en los que la inteligencia artificial va a aportar mejoras en la relación entre compañías, pues tienes un claro ejemplo entre compañías de transporte y compañías de distribución de alimentos o distribución de cualquier tipo de productos, ¿no? Al final, el conocimiento y la interrelación que puede haber entre este tipo de compañías nos proporciona un grado más de conocimiento al que se le puede aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? No solamente en este tipo de entornos, por ejemplo, empresas que se dediquen a seguridad dentro de un entorno técnico, informático, pues pueden aportar un mayor valor utilizando inteligencia artificial a empresas que contratan sus servicios como expertos en temas de seguridad, por ejemplo. Estás muteado. Decía que gracias y espero que gracias por la respuesta. Espero, Marc, que te la haya contestado. Pero tenemos una tercera para Edila. Berta, no te preocupes, que yo tengo muchas para ti. No pasa nada. Andreu ha dicho que un tema importante fue el control de palés. ¿Qué tecnología utilizaron para la obtención de datos en el control del palé? Pues en este proyecto en concreto, ninguna. Es decir, simplemente era un control manual. Era el mismo conductor el que lo indicaba. Esto en otros proyectos, por ejemplo, sí que se ha utilizado, por ejemplo, códigos de barras, QR, desde la misma aplicación puedes leerlo y tener constancia. Al final depende un poco del proyecto y del valor que tenga, digamos, para el cliente. Tiene que siempre haber un equilibrio entre la tecnología que utilizas y el valor que te va a aportar.
Perfecto, gracias Andreu. De todas las preguntas que hemos ido recopilando y hecho nosotros mismos, Mónica y yo, hay muchas que eran específicas para cada ponente, pero que también son, creo que un poco más genéricas. Berta, tengo una per tu, ¿eh? En concret, per exemple, per fer-lo participatiu, jo tinc una pregunta respecte al marketplace. Òbviament és una solució, diguem-ne, d'accés a infinites possibilitats, no? El marketplace, com ajuda, diguem-ne, a l'empresa a trobar el seu envàs? És a dir, si una empresa porta un tipus d'envasos que treballa des de fa molt de temps, és segur que el podrà trobar o entrarà en un procés de transformació que potser l'ajuda a millorar en quant a format, empaquetament, material, inclús. Clar, no sé si, no, superinteressant. Superinteressant. O sigui, aquí la idea és, depèn de la seva voluntat, si ells volen mantenir l'envàs, o sigui, en el sector dels envasos, així resumint molt gros, podríem dir que tu pots fer un redisseny d'un packaging que ja tens, o pots buscar un nou tipus d'envàs per un nou producte o que simplement busques una nova solució. Llavors, aquí hi ha una miqueta la idea. Si tu ja tens l'envàs habitual, jo entenc que potser vols entrar a la plataforma per veure altres alternatives, però si realment estàs buscant un canvi de producte perquè busques un altre tipus de format o busques una solució més sostenible, doncs aquí és on entra la plataforma. Com us he comentat a la presentació, òbviament nosaltres tenim com... treballem com amb dues línies, amb molts amb anys vista i en la realitat, que això de vegades és el repte. Llavors, aquesta és la primera fase. Nosaltres hem guanyat un projecte europeu, l'SMI2, que seria per desenvolupar tota la part d'ecodisseny. És a dir, com de forma aplicant la intel·ligència artificial i tot plegat, ja la pròpia plataforma et recomana quines són les solucions més sostenibles en el teu envàs perquè sigui el més eficient possible. Depenent del tipus de país on vas a comercialitzar, perquè, per exemple, els sistemes de reciclatge no són iguals, és que no són iguals ni per comunitats autònomes. Llavors, tot aquest tipus d'informació, òbviament, la plataforma té un potencial brutal i mica en mica l'haurem d'anar introduint. Ok, perfecte. M'estic notejat, no? Molt bé. Jo sí que tinc una pregunta que era concreta, però que puede ser genérica. Estáis dando muchísimos ejemplos de aplicación de tecnología, de transformación digital, y unas obviamente implican procesos internos, ¿no? De desarrollo de los procesos que ya tiene establecidos una empresa, y muchos implican procesos de interacción con, como tú decías, B2C, B2B. Entonces, mi pregunta genérica es, ¿hay dos procesos a dos velocidades diferentes en todo este proceso de transformación digital? Es decir, hay empresas que están yendo muy adelante, otras se están quedando, digamos, atrás y a la conclusión que saco es muchas se caerán por el camino por no adaptarse a esta transformación digital. Pero vosotros, ¿cómo estáis viendo el mercado? ¿Se está quedando un gap preocupante? ¿O quizá deberíamos ir a proyectos como los que estamos hablando a nivel convocatorias para hacer propuestas para solucionarlo? Yo creo que el gap existe ya. ¿Vale? Hay empresas que también por potencial de inversión son capaces de afrontar este tipo de cambios de una manera más rápida y más ágil, aunque todos los procesos de cambio y digitalización necesitan un tiempo para adaptarse y para adoptarse, que es otra palabra importante en todo este mundo, pero sí hay ahora mismo dos velocidades. Y nosotros que tenemos ahora mismo una distribución a nivel mundial bastante amplia, se nota muchísimo la diferencia entre los países. O sea, no es lo mismo hablar de digitalización en Alemania o de digitalización en Holanda que hablar del mismo proceso en España. No tiene nada que ver. La madurez de las empresas no es la misma y, por tanto, la adopción tecnológica no va al mismo ritmo en unos países que en otros. Muy, muy interesante. Joaquín, Andreu... Sí, yo diría que incluso es como un contagio por sectores, un contagio sectorial es lo que vemos nosotros que existe. Digamos que el tema de automatización, hay muchas empresas que ya de alguna forma en sectores como automoción o alimentación se han visto con la necesidad, digamos, de
de empezar a conocer en detalle, porque los márgenes son muy estrechos, la complejidad o la competitividad es en unos pocos céntimos de muchos productos que se realizan, por ejemplo, en tema de alimentación. Y luego la automoción, que siempre es como que ha tirado de la parte, digamos, de digitalización, ¿no? En definitiva, parece que han sido como los sectores que han traccionado el tema de industria 4.0. Pero hoy en día sí que hay una inquietud, yo creo que está creciendo de forma exponencial, que las empresas están viendo de que si no se suben a este carro de la digitalización, pues van a perderse una parte muy, muy grande del mercado, que además ya no basta con hacer, digamos, una revolución de puertas adentro, sino que hay que mirar toda la cadena de valor y hay que coger información que es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, de los proveedores, pero también de los clientes. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que las tecnológicas estamos experimentando un subidón a nivel de trabajo y de posibilidades y de proyectos cada vez más innovadores, cada vez más, porque hay como, yo diría que un proceso en el que a lo mejor cuesta el primer paso, pero que una vez que quedas inmiscuido dentro de la parte esta de transformación digital, pues es como que necesitas seguir el ciclo y a medida que pasa el tiempo cada vez hay más necesidad, ¿no? Es como que a lo mejor no ves el agujero, pero en el momento que empiezas es cuando ves realmente el déficit que tienes, y las empresas cada vez en menos corto espacio de tiempo ven más necesidades y provocan más proyectos. Yo, completamente de acuerdo, añadiría que sí existe gap tecnológico, pero que no hay tantas empresas realmente que estén tan avanzadas tecnológicamente y que tengan una gran diferencia con el resto. Creo que es muy sectorial, esto está claro, hay sectores que están mucho más avanzados. Nosotros en logística, por ejemplo, se nota mucho cuando es un mismo tipo de artículo, por ejemplo, farmacia, pues está mucho más avanzado. Y también yo creo que influye un poco desconocimiento quizás, muchas veces se ve la tecnología como que tiene una barrera de un coste alto de entrada. Seguramente es así cuando involucra hardware, pero hay proyectos de software que pueden ser sencillitos y que pueden aportar valor pronto y que un poco te hacen entrar en esta espiral de ir mejorando. Tampoco es bueno quizás empezar con un proyecto enorme cuando no has hecho nada. Igual el primer paso es utilizar Excel y luego utilizar un pequeño sistema para una cosa e ir añadiendo poco a poco a medida que hay necesidad. Ok, muy, muy, muy interesante todas las respuestas. José Miguel ha hecho una pregunta que la vamos a plantear. Permíteme, José Miguel, que rescate comentarios que han hecho. Pedro, hay una frase a la que me he enganchado porque me permite plantear otra cosa, y tú has dicho adaptarse, adoptar y adaptar. Claro, digamos, son dimensiones muy, muy interesantes de cara a reflexionar, porque estamos hablando de transformación digital, pero también hay una transformación, no sé si llamarle humana, experiencial o del personal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué nivel hay un gap en ese punto? Es decir, todos estos procesos están digitalizando nuevos modelos, etcétera, requieren nuevo talento, ¿no? O un tipo de perfiles que son necesarios. A nivel formativo, la sociedad, los nuevos trabajadores, los estudiantes de ahora, ¿están encontrando las herramientas necesarias? Depende de dónde vayas a estudiar. Vale. Yo he colaborado a veces con la UTAD, ¿vale?, que es una universidad que se dedica al mundo del diseño y la tecnología, y ahí, por ejemplo, sí tienen un nivel muy avanzado en cuanto al uso de determinados dispositivos, ¿no? Pero luego, al final, los temas de adopción son más un tema de política de compañía que de otra cosa, ¿vale? Al final, si tú proporcionas las herramientas necesarias y proporcionas la formación necesaria a tus trabajadores, la adopción de un dispositivo es mucho más sencilla. O sea, no puedes llegar y soltar
un dispositivo que te cambia la manera de trabajar de un día para otro, ¿vale? Hay que hacer una adopción del dispositivo para que todos los proyectos que dependan de ese dispositivo sean un éxito, ¿vale? Hay casos muy claros en los que el éxito ha sido rotundo, por ejemplo, con el uso de la realidad virtual en entornos peligrosos, ¿vale? El entrenamiento en esos entornos utilizando realidad virtual ha sido un éxito porque el trabajador ha adoptado de manera eficiente el dispositivo. ¿Por qué? Porque la alternativa de trabajar con el producto como tal para aprender no es una opción, ¿vale? Entonces, ahí sí ha habido un esfuerzo por parte de las compañías para proporcionar ese entorno seguro para entrenar sobre un entorno peligroso. Pues este mismo cambio se va a ver en otros negocios en los que se añadan dispositivos nuevos. Hace 30 años nadie hacía un proceso de picking con un teléfono móvil en la mano seleccionando los paquetes. Se hacía de otra manera, se llevaba un albarán en la mano con un boli. Cuando se, digamos, cuando se implantó esta parte de automatización en el proceso de picking, la gente cambió la manera de hacer las cosas. Pues ahora hay que volver a cambiar, hay que volver a reinventarse, ¿vale? Pero es casi más importante, yo diría, el proceso de adopción y de entrenamiento de las personas que tienen que cambiar su modelo de trabajo con nuevas tecnologías, casi que el caso de uso que implementes. Al final necesitas que la gente adopte determinados dispositivos que son nuevos y que son un poco revolucionarios para poder sacarle realmente partido al dispositivo y poder implementar más casos de uso que ayuden al retorno de inversión más rápido. Yo añadiría, si me permitís, que, a ver, hay una cosa que está clara, que la tecnología ha venido para quedarse, que estamos viendo en empresas industriales que a lo mejor en mantenimiento hay 10 personas que son expertos mecánicos y que no hay ninguno que conozca a lo mejor programación o electrónica, digamos, vanguardista, por así decirlo, ¿no? Que tampoco hacen falta a lo mejor muchos conocimientos. Pero sí que los perfiles están cambiando y la formación o los tecnólogos tienen que formar parte de las empresas porque abarca o se está metiendo el software y la tecnología en todos los procesos de cualquier empresa, ya no solo industriales, sino especialmente a lo mejor las industriales, pero cualquier otra empresa. Entonces, podemos hacer muy fácil y muy sencillo el uso, ¿no? Como hablaban los compañeros, porque es fundamental para que se adopte y vemos que una vez que propones una mejora y esa mejora llega, el operario pues la agradece y la utiliza, pero se necesita pensar, que yo creo que las empresas todavía no lo llegan a tener claro del todo, de que la tecnología ha venido para quedarse. No es un proceso eventual, no es algo pasajero y se necesitan tecnólogos en las empresas. Disculpad que interrumpo, pero es que hay un par de preguntas en el chat que son interesantes porque están muy ligadas con el tema que se está tratando. Josepa Mayer pregunta, cuando afrontáis proyectos de digitalización, recopilación y análisis de datos, inteligencia artificial, IoT, ¿hay un solo interlocutor en la empresa cliente o son varios departamentos liderados por una figura? Es decir, un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Es una persona que entiende de la tecnología y él representa a la empresa o son los departamentos que entienden las necesidades que tienen y trabajan conjuntamente? ¿Existe un gap aquí en lo relativo a nuevos roles y responsabilidades con skills concretas en las empresas? Sí, pues en nuestro caso, por ejemplo, siempre trabajamos... Bueno, obviamente la gente de logística tiene que estar involucrada. Si entra fábrica, pues fabricación también. Y luego siempre hay un enlace técnico para temas de integraciones, etcétera. Pero al final el que te tiene que decir lo que necesita es el usuario final, que suele ser pues el jefe de tráfico e incluso conductores. Y relacionando un poco con lo del gap que hablábamos antes, yo lo que veo también es que desde el punto de vista de marketing se vende mucho la tecnología como que reemplaza puestos de trabajo y luego cuando vas a una empresa a aplicar tecnología, el que la tiene que aplicar es al que se le ha vendido que le puede reemplazar. Entonces, ahí ya te estás encontrando una barrera. Y esto, en la realidad, no estamos tecnológicamente
tan avanzados como para que la inteligencia artificial reemplace todo. Los drones o las entregas de este tipo, es decir, seguiremos necesitando conductores. Y para la adopción es importante que las tecnologías sean fáciles de usar y les ayuden. Y si ayudan y les es fácil de usar y les ayudan el día a día, lo adoptan con alegría, digamos. Sí, creo que hay un tema que he comentado yo en mi presentación, que es hacer el esfuerzo en los procesos que realmente aporten valor. O sea, al final la inteligencia artificial lo que te proporciona es automatización y liberación de tiempo de determinadas personas para hacer foco en los procesos que aportan valor a la compañía, que es algo muy importante. Entonces, ese hacer foco, como comenta Josep, ¿qué interlocutor es el más importante? Negocio, tecnología, todos juntos. En una compañía no puedes dispersar, digamos, la responsabilidad de manera general. Necesitas tener un sponsor dentro de la compañía que se encargue de coordinar un poco internamente la gente de negocio con la gente de IT, con el resto de los departamentos que la puedan componer y que tengan interés en el proyecto, ¿vale? Entonces, tendemos a buscar ese sponsor dentro de las compañías que nos ayude tanto a la venta interna como al mantenimiento, digamos, de los objetivos finales del proyecto. Porque hay muchas veces, como decías, Andreu, el megaproyecto se nos va de las manos y al final se acaba convirtiendo en la nada, ¿vale? Hay que dar pequeños pasos que sean quick wins, que nos proporcionen retorno de inversión inmediato y que nos den pie a seguir avanzando en el proceso de digitalización. No puede ser un de hoy para mañana te cambio la vida, porque así no funciona, ¿vale? Hay muchísimos procesos que tienen que madurar y que tienen que ir convirtiéndose en procesos digitales poco a poco y tenemos que ayudar a las compañías a dar esos pequeños pasos aportando siempre el mayor valor que podamos. Pedro, perdona un momento, estoy súper de acuerdo, es lo que decía yo en mi presentación, de empezar pequeño y asesorar y acompañar y todo. O sea, muchas veces hay grandes ideas y directores o jefes de ventas o que tienen grandes proyectos, que es perfecto, pero si el equipo no le sigue, el proyecto está condenado al fracaso. Entonces, empezar pequeño y que todo el equipo vea el beneficio de la digitalización y no, que no lo vea como enemigo, y que el propio trabajador que va a trabajar directamente con esta tecnología, que a priori quizás es el más stopper de todos porque lo ve como una amenaza, a la que ve el beneficio y lo tienes on board, todo va mucho más fluido, pero tienes que crear ese clima de confianza para que el proyecto avance. Si no, puedes tener, en nuestro caso, un super configurador, pero si ellos no creen en el proyecto, desde la propia empresa, por mucho que el jefe diga, la empresa no sigue. ¿Permitís un segundín también? Sí, adelante, Joaquín, esa es la idea. Bueno, te centraría un poco el tema, digamos, en el perfil clásico tecnólogo, es decir, el tecnólogo clásico que sería el que históricamente las empresas de tecnología, con el que históricamente las empresas de tecnología hemos interactuado, era el perfil de director de IT, etcétera, ¿no? Eran perfiles de normalmente programadores, muchos, digamos, de mantenimiento informático, redes, comunicaciones, etcétera, ¿no? Ahora, con la industria 4.0, el suceso, yo creo que fundamental ha sido que la parte de OT, la parte de fabricación, se está uniendo a la parte de negocio, que es la parte más IT, ¿no? Y yo creo que tradicionalmente el mundo IT no ha entendido demasiado, no se han preocupado mucho, porque tenían suficiente trabajo, de esta parte de negocio. Entonces, vemos que muchas veces no hay interlocutores con conocimiento de negocio dentro del área IT. Entonces, te tienes que dirigir para negocio a una serie de perfiles, director de operaciones, jefes de planta, CEOs, directores comerciales, marketing, etcétera. Y para la parte de tecnología, digamos, para luego lo que es un poco la explicación técnica, te tienes que dirigir a otro tipo de perfiles. Afortunadamente, que yo creo que es un acierto,
En esto que hablábamos de que la tecnología ha venido para quedarse y se necesitan tecnólogos, pues también se están empezando a formar muchos comités de empresa con directores IT que de alguna forma se están reciclando para entender realmente la estrategia del negocio. No es que no la entiendan, pero va a profundizar mucho más y participar de esa visión transversal de cómo la tecnología afecta a las distintas áreas a nivel de negocio y qué datos se hacen falta llevar a esas distintas áreas para que todo fluya correctamente. Muy, muy interesante. La verdad es que es verdad que la parte tecnológica, IT, etcétera, cada vez ya ha salido de esa especie de ¿cómo lo podría decir? Bueno, los han sacado del sótano, ¿no? Que es lo que acostumbraba a pasar. Para ir a pisos donde se interactúa más, donde están más interrelacionados con las otras, digamos, partes de la empresa y del negocio. Una cosa que rescato de las respuestas de Andreu es el factor de user experience, ¿no? Al final estáis todos ejemplificando situaciones en las cuales es muy importante, no solo desde el punto de vista del usuario final, sino a nivel de todos los procesos internos, de ese proceso de adoptar, de incorporar, de aprender, de dar feedback y que creo que está cambiando mucho ese proceso, mucho más aplicado y no tan teórico, digamos, del que se partía hace tiempo, ¿no? Así que, Mónica, no sé si tenemos alguna pregunta que nos hayamos dejado dentro del chat. Sí, bueno, solo una para terminar. Albert había lanzado una pregunta que más o menos se ha respondido con los comentarios que se han hecho, pero sí que comenta que entiendo que el tema de seguridad se está hablando con los tecnólogos o personal de IT, pero ¿es un problema para las empresas cliente? Es decir, ¿encontráis ciertos retos de que tengan miedos de perder información o de... Perdón, lo diré tal cual lo ha comentado él, ¿no? ¿Por temor a perder la seguridad o información relevante? Sí, hay un claro ejemplo que es el uso de las nubes, ¿no? Hay muchas compañías que el simple hecho de decir vamos a subir tus datos a la nube hace que reaccionen negativamente a ese tipo de operativa, ¿no? Porque a ver, al final, desde un punto de vista legal, toda la Unión Europea se puede decir que puede tener un sistema legal homogéneo, aunque hay diferencias por países, pero cuando te vas a un sistema que te permite almacenar información en data centers que están en Estados Unidos, que están en Sudamérica o que están en China, la cosa se pone bastante peliaguda, porque ahí a nivel legal no tiene nada que ver nuestra legislación con la que puedan tener en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay problemas de seguridad, los hay, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que cada vez el nivel de replicación que nos proporcionan las nubes es más localizado, ¿vale? Para encontrar precisamente esas zonas, digamos, legales de confort para las diferentes compañías que no quieren trasladar la información a otros países en los que la legislación puede cambiar y les podría dar algún tipo de problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. En NUSIS tenemos un área de ciberseguridad, un departamento, y simplemente ampliar, entiendo que ya no solo la seguridad de que coincido, como he dicho con Pedro, totalmente de lo que la nube te puede proporcionar. Hay un temor a tener los datos, aunque sean incluso datos de proceso, de temperaturas, de presiones, algo que no tiene ningún sentido, digamos, a nivel de explotación para otra compañía que no sea la tuya. Y aún así hay miedos a dejarlos en la nube, pero sí que es cierto que hay que protegerse porque, bueno, hemos abierto en este proceso de industrialización, la industria 4.0, donde han confluido, como decía, la parte OT, la parte de producción, con la parte IT, y hemos tenido que abrir de alguna forma las redes donde están nuestras máquinas, donde está nuestro día a día, nuestro pan de día a día, ¿no?
a la parte ofimática, a la parte de arriba, y eso pues hace que desde fuera, si hay un agujero de seguridad, se pueda entrar hasta el proceso productivo, hasta las entrañas de la empresa y paralizar una producción y pedir un rescate. Entonces tenemos que ser consecuentes con todo esto y cuando vayamos a interconectar las redes OT con las redes IT, que es un poco el proceso de la industria 4.0, como digo, pues hacer una auditoría de seguridad, un diagnóstico, saber qué peligros podemos correr, ya no solamente a nivel externo, sino a nivel interno, sin darnos cuenta, pues evasión de información o poner un PEN que pueda estar contaminado y que eso genere un problema de un paro de máquina, porque ahora sí que esa parte de software ya están dentro de las máquinas y entonces cada vez hay más peligros, ¿no? Es lo único que creo que quería aportar. Ok, pues yo creo que no hay más preguntas. Yo a modo de conclusión, que obviamente invito a Mónica y a Mireia también a hacerlas para rescatar la primera parte de la jornada. Creo que, como bien ha dicho Joaquín, la tecnología ha venido para quedarse. Los procesos de transformación no son fáciles, pero son necesarios. Y hay necesidad de personal y de acelerar esos procesos de cambio y de adaptación por parte de los equipos. Y también es importante una idea que ha dicho Pedro, la del sponsor, ¿no? Que en muchos sectores está creciendo la idea de los sponsors, de los ambassadors, ¿no? De gente que es lo que decía Andreu, user experience, gente que está ahí experimentando y sacando conclusiones. Es importante tener esa actitud proactiva de desarrollo e innovación para estos nuevos procesos y soluciones. Y ahora digo con lo que puede aportar Mireia, es que ahora hay fuentes de financiación disponibles a nivel nacional y europeo que son la mejor oportunidad para poder ponerlo en práctica y avanzar. Así que, no sé, si a modo de cluenda, conclusión, Mónica, ¿está Mireia conectada? Sí, estoy aquí. Vale, sobre todo en cuanto al punto de posibles acciones futuras que podríamos, digamos, establecer. Bueno, ahora lo comentaba por el chat. Todos los asistentes, no dudéis en contactar con nosotros si tenéis cualquier propuesta. A ambos clústeres nos encargamos de mirar, de buscar el mejor consorcio, de que las propuestas se puedan tirar adelante. Así que estamos a vuestra entera disposición para cualquier propuesta que tengáis, ya sea con las soluciones que han propuesto los ponentes de hoy, o cosas que tengáis en mente y que queráis compartir, porque a veces compartiéndolo se encuentran estas sinergias, ¿no? A veces uno lo tiene en la cabeza y compartiéndolo con los clusters que tenemos estas conexiones un poco más transversal del sector o entre sectores, como es el caso de hoy, se encuentran sinergias muy interesantes, así que animo a todo el mundo a contactar con nosotros y a ver qué podemos sacar de aquí. Perfecto, pues yo creo que solo nos queda agradecer tanto a Pedro, a Joaquín, a Berta, a Andreu, es decir, a Nunsis, Plain Concepts, 3DClick y Edila, vuestra participación y disponibilidad. Y nada, seguimos en contacto y esperemos que esta iniciativa de comunicación se active para que surjan proyectos. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.